El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, el fútbol es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera 11 de Oviedo, patrocina esta sección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa líder que habla del Real Oviedo en la televisión asturiana. Jornada de post-derby, después de lo acontecido el sábado en el estadio del Molinón, Enrique Castro Quini, donde todo se decidió con esta jugada, con la jugada del penalti que permitió al Sporting empatar después de que el árbitro, fuera al VAR a consultar, ya que en vivo no había apreciado ninguna infracción por parte y parte, ni agarrón de Yuca a Dani Calvo, ni agarrón de Dani Calvo a Yuca. Al final, empate a uno, reparto de puntos. El Real Oviedo se queda sin aquellas remotas opciones de playoff que todavía tenía, y el Sporting, cuidado, porque todavía el punto no le sirve para estar salvado del todo. Tiene todavía dos oportunidades, dos bolas de partido, en este caso para certificar la permanencia, aunque cuidado porque el Málaga también viene apretando por atrás. Hablaremos de ello, hablaremos de este partido, hablaremos de las alineaciones con sorpresa por parte de Álvaro Cervera de nuevo, hablaremos de la primera parte, de la segunda parte, de los cambios que también han traído su cosa, de la rueda de prensa con unas frases, un tanto enigmáticas por parte del entrenador de los azules. Hablaremos de muchísimas cosas con nuestros invitados habituales y también algunos más que por parte de la parroquia sportinguista se suman al programa de hoy. Aquí comienza Juego de Dos, Equipo y Afición. Arrancamos el espacio de esta noche que va a dar para mucho, ya avisamos, porque el derbi se produce dos veces al año, pero da para mucho, aunque no hubiera, puntos para el Real Oviedo en juego, prácticamente. Bueno, vamos con esta columna del director, que esta vez nos acompaña más gente que el propio director de esta casa. Vamos a presentar por este lado José Luis Fierros, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Junto a él, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, efectivamente, hoy en lugar de tener una columna, tenemos cuatro columnas. Cuatro pilares. Porque daba el partido daba para ello, ¿no? En efecto. Cuatro pegollos, hablando de asturianos y también, tal. También. Por este lado, Pablo Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y Javier Neira, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien. Todo perfecto. Todo genial. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito del partido a lo largo de la noche. Lo desglosaremos, pero sirva esta columna del director para tocar temas que se irán repitiendo a lo largo de la noche, ¿no? Vamos a comenzar, si les parece, por el previo del partido, por esa alineación en la cual, Cervera de nuevo daba la sorpresa. Tiene que tener locos, Javier, a los de los periódicos, porque los periódicos ponen todos los días una alineación y nunca coinciden. Llaman locos ellos. Correcto. Bueno, la alineación en la cual se caía Borja Sánchez, en la cual la defensa era la esperada, en la cual volvía Tomeu Nadal a la portería, repitiendo como en el partido del Zaragoza, en la cual, había ausencias y sorpresas. Comenzando por ahí, no sé quién arranca de los cuatro. ¿Qué le sugiere el 11 que pone Cervera en liza en el Molinón? Todos a la vez, ¿no? Señor Neira. Sí, a mí me sorprendió como a todos, pero de todos modos me sorprendieron más los cambios, que ya lo hablaremos. Sí. Y en todo caso yo creo que ambas cosas responden a lo mismo. Cervera yo creo que ya da la temporada por cerrada y está preparando lo que viene. Y pone a Tomeu, ¿por qué pone a Tomeu? Para decir, Brad no me vale. Ya sabemos que Tomeu se va, ya sabemos que Brad se queda.
Es para decir, para no me vale como primer portero, me vale como segundo portero. Yo creo que ese es el mensaje. Él está lanzando mensajes al presidente, a la directiva. Y ahí, por ejemplo, para mi juicio fue muy claro. Pero si no le vale, ¿por qué lo mantuvo de titular toda la temporada? Bueno, porque es lo que había. No podías fichar a uno de pronto en marzo. Claro, ¿entiendes? Era lo que tenía. Tenía esos dos, primero y segundo, pero lo quiere de segundo, pero no lo quiere de primero. O sea, está pidiendo un portero, por ejemplo. Y después ya comentaremos más cosas. Yo creo que va todo por ahí, ¿eh? Yo creo que el almirante es un ajedrecista y está ya jugando el siguiente campeonato del mundo. Este ya, bueno, o sea, incluido el derbi. Pues, hombre, mejor ganarlo, pero bueno. Él, para lo que está él pensando... Con esto va. Borja. Es extraño Neira, que esté jugando a eso por un motivo, porque hay ciertos futbolistas que ya se van a ir y lo normal es que esos futbolistas que se van a ir sigan jugando, ¿no? Por ejemplo, el señor Vallejo, que ya ha anunciado que se va, el señor Camarasa prácticamente que se va, ¿no? Es extraño que tú, si ya das la temporada por finalizada, no estés probando gente de la tuya, entre comillas, gente que se va a quedar, es gente que te puede... No está probando, él está mandando mensajes a la directiva. No está probando, ya los tiene probados a todos por arriba y por abajo. Digo yo, ¿eh? Yo a mí lo que me extraña en el caso del portero, por ejemplo, es que si te va a quedar un portero, como te va a quedar supuestamente Brad, el partido de ayer seguramente haya sido en el ambiente peor que tú puedes jugar, ¿no? De los peores, ¿no? Con el público. Entonces yo creo que es preferible que ese portero que va a quedar, pues evidentemente juegue y se habitúe a ese tipo de ambientes, a saber lo que suele ocurrir en partidos de máxima tensión, a que un portero que ha estado en el Real Oviedo y que ha estado excesivamente en el banco. Yo estoy de acuerdo con el míster cuando dice que deportivamente pueden ser los dos muy parecidos, pero es cierto que te vas a quedar con uno y el otro se va a ir. Si el otro le hay que hacer un homenaje a final de temporada porque se lo haya merecido y porque es una persona excelente, me parece muy bien. Pero luego está la cuestión deportiva, Carlos, que son cuestiones muy, muy a rajatabla. Pones, ¿no? Pones a Brad. Hace un buen partido, tal, y ya está, se acabó. Ya es el portero número uno para el año que viene. Eso que él no quiere. Claro, eso que él no quiere, claro. Es cierto que, David, a ver, que puede ser que tiene todo el sentido del mundo que si quieres poner a Brad, quieres otro portero para el año que viene, pongas al suplente, indicando que no estás muy conforme. Pero, es una jugada complicada. Pero los datos muestran que Brad estaba siendo uno de los mejores de la categoría en cuanto al Zamora. No ha jugado toda la temporada porque algún cambio. Entonces, me extraña mucho que pueda ser por eso, aunque claramente los indicios nos llevan a pensar eso. A mí me sorprendió, recogiendo un poco el testigo, me sorprendió muchísimo la portería, porque sí que es cierto que yo creía que después de ponerlo el otro día iba a volver a jugar los dos últimos partidos, pero este, por ser el partido que era, se le iba a dar a Brad. De hecho, el nerviosismo del que estábamos hablando ahora se ve claramente en el minuto 4 o 5, que un pase atrás de Camarasa, un control que de milagro Juan Otero no metió para adentro. Pero sí que es cierto que después, claro, la baja de Viti el viernes, yo creo que lo dinamita todo, porque había dos opciones, es decir, mantener a Moro, que sería el recambio habitual, o que jugase Borja, ¿no? Hacerle un hueco a Borja. Yo pensé que iba a jugar Borja, pero la otra opción tampoco me parece tan sorprendente como si la titularidad de Tomeu ayer, el sábado. En este caso. Yo creo que tanto la postura de Neira como la de Carlos me parecen, no sé, son opuestas y sin embargo las dos pueden ser válidas. Yo nunca sé lo que pasa por la cabeza de un entrenador, pero él en rueda de prensa, cuando le preguntaron al respecto, dijo una frase que, ¿cómo era, Carlos, aquello que tú lo tienes muy presente? Bueno, ha dicho que era que jugaba por higiene del vestuario. Higiene del vestuario. Que es socialmente. Decir, debía estar sucio el vestuario y entonces. Que socialmente se ganaba mucho por ello. Sí, bueno. Y eso es algo que le tenemos que tirar de las orejas a ese señor, que estuvo en la sala de prensa. Estuvo en la sala de prensa. Y que nadie preguntó qué es eso de higiene del vestuario. A lo mejor es el Olimpia. Porque eso deja una mancha. ¿No entendiste? Explícalo. Explícalo. Bueno, yo voy a explicarlo según lo entendí. Las duchas están sucias. Sí, sí. No, me refiero a que es para que haya un clima, que yo creo que lo hay en el vestuario, pero para que vean todos los jugadores como formar una piña, de alguna manera. No lo hace cuando hay objetivos en juego, porque aunque hubiera opciones de playoff, eran imposibles, y de hecho el Albacete al empatar ya los había quitado, las había tirado por tierra, aunque el Oviedo hubiera ganado.
Pero sí que siento que entiendo que es un poco, pues, que cuando llegó, lo primero que hizo fue quitar al portero. Quizás estaba en deuda con él por eso, porque si encima deportivamente no lo veía claro, pues igual estaba en deuda con él y dijo, mira, pues te voy a dar ahora o te voy a resarcir. A ver, cuéntame una cosa. El señor Borja no juega sí. porque deportivamente él considera que no puede ayudar al equipo. Y el señor Brad no juega por higiene deportiva. Y tú lo entendiste. Yo entendí lo de higiene deportiva, lo de Borja no lo entiendo, ¿eh? O sea, a ver, vale. yo entendí... Borja, que no juegue Borja, porque es el, hoy por hoy es el mejor no, jugador. No, yo lo de Borja no lo entendí. No lo entendí, sobre todo porque al final contabas con un extremo, pero en otra banda no era un extremo. Mira, la primera parte, desde el minuto 15, que el Sporting sale apretando y tal, el minuto 15 el Sporting se diluye, además un poquito más. Bueno, echemos 20-25, da igual. Además, incluso hasta los comentaristas dicen, el Sporting suele salir muy fuerte y luego baja. Los últimos 20-25 minutos son del Oviedo. Bretones tiene una autopista por su banda, que entra solo prácticamente varias veces, en el gol se entra cómodo, nadie le entra. El entrenador del Sporting podía dejarse de compararse con el Arsenal y decir que el amateurismo y no sé qué y tal, y haber puesto a alguien que frenara a Bretones. Pero en el 46 ya lo hace y acierta totalmente. Pero pasa 25 minutos que Bretones entra por allí como cuchillo en mantequilla. Porque a veces no es fácil dar las instrucciones. Si hay un de Vallejo en banda izquierda, metido Vallejo en banda izquierda, no sé qué hacía Vallejo en banda izquierda, mete a Borja, hay un destrozo de dimensiones bíblicas. Esta Borja no entra a Abel. Esa es la tesis fuerte mía. Abel juega cuando no está Borja. Si está Borja, lo frena. Es que Borja tendría que irse un poco hacia el centro. Porque entonces le deja el carril a Bretones. Pero claro, lógicamente... Borja le frena. Es como Lucas y Viti, si lo hablamos muchas veces. Sí. El hecho de que al final los dos laterales... Lucas tiene tendencia, tiene alma de extremo, porque fue extremo. Tiene tendencia a llegar hasta arriba. Y Viti pues es extremo. Yo no entiendo lo de Borja, yo hubiera jugado con Borja. Tampoco entiendo en el día de ayer lo de Tomeu, pero bueno, al final... Tú puedes entender otro. Que tengas una idea, como dice Neira, ¿no? Que tienes una idea y que no entre. Pero lo extraño es que no entra en el inicio, pero no entra tampoco en el 50 o en el 55. Cuando tú de repente te estás quejando de que el equipo querías que siguiese entrando por banda y el equipo ya te habían tapado y mandas ahí a Hugo Rama. ¿Entiendes? Y dices que el equipo no tiene velocidad y de repente metes a Cova, que perdió todos los balones que tal. Y que si tiene una cualidad, evidentemente, no es la rapidez. ¿Por qué lo metes ahí? Y no estás viendo que Camarasa, por ejemplo, estaba muerto. En el 60 Cova, está muerto. Cova ¿muerto desde, Camarasa? Desde febrero tiene la cabeza fuera de Oviedo. Totalmente. Bueno, desde la lesión. ¿Desde febrero o desde el 1 de septiembre? No, porque yo, mira, para ser justos, creo que hasta la lesión... Cova, pero claro, se lesionó en septiembre. Tampoco se haya lesionado en noviembre. ¿Qué tal los 45 minutos de Santander? De Santander. Sí. Vale. También jugó bien en casa el siguiente partido. Tiene usted mucha memoria. Sí. El siguiente en casa jugó bien, a mí me pareció que jugó bien, pero se acabó allí. O sea, jugó dos partidos. Digo enero porque después se lesionó hasta enero, por eso digo. El de la lesión vamos a dejárselo. Cuando el Oviedo se asomó al precipicio, se tiró de Borja. Sí. En el momento en que el Oviedo se salvó, Borja volvió al banquillo. Lo mismo puedes decir de que el Oviedo, cuando se asomó al precipicio, estaba Vallejo en el terreno de juego, que no es culpa de Vallejo, y cuando se ha salvado, ha vuelto. En ese sentido, también es un poco como la cara blanca y la cara negra de una moneda. Volver al almirante. Yo creo que el almirante no quiere nada de ninguno de los dos Borjas. Uno lo va a mandar para México y el otro lo va a vender caro. ¿Lo va a vender? Seguro. Yo creo que no los quiere ni a tiros. ¿Y crees que la masa social, crees que...? La masa social, que el día que la masa social compre el club y mande, será la que mande. Mientras tanto, no sé yo si manda el dueño. Si cargarse a Borja Sánchez va a ser un peso muy pesado en la mochila. Yo estoy como le salgan mal las cosas, claro. Si lo hace y le sale todo bien, pues nadie va a decir estoy nada. Estoy convencido que los liquida a los dos. Hoy en un periódico que este señor estuvo mucho tiempo, dice que a Borja hay que buscarle sitio. A los buenos hay que buscarle sitio en el mundo del fútbol. Pues sí. Cambio de opinión. Pero vamos a ver, ¿a los buenos hay que buscar sitio? Sí. Pregunto. Sí, ahora por lo visto sí. No, lo venden, convencer, además lo van a vender pero, bien. ¿Eh? Pero vamos a ver, ¿yo para qué quiero una ciudad deportiva? ¿Para qué la quiero? Porque cada vez que saco un futbolista interesante, alguien se lo carga. Cuando no se lo carga el entrenador del año pasado, se lo carga... O sea, nos cargamos a Ricky. Sí. Ahora vamos a por Borja. Sí. Anteriormente nos cargamos a no sé quién más. Nos vamos cargando a todos. Con la gravedad. Cada vez que... Entonces dicen, ¿no es una ciudad deportiva? Sí, total. Tienes que tener muy claro qué tipo de entrenador quieres
porque al final no valen gente. Con la sí, diferencia, dígame usted. Perdón, que te corté. Sí, sí, con la diferencia que cargarse a Ricky, entre comillas, no era un entre jugador, comillas? No. A ver, no es lo mismo cargarse a un jugador que no está contrastado en segunda división con un jugador que sí está contrastado en segunda división. Totalmente de acuerdo. Ricky, al final, lo está demostrando este año, que está siendo una temporada fenomenal, pero hasta ese momento había demostrado cosas en categorías inferiores o categorías más bajas, ¿no? Borja, cargarse a Borja, con lo que es Borja y con lo que ha sido... A mí, si usted, no quiero creer a Javier. Si usted llega a hacer una encuesta... Creer, creo, pero bueno, veremos. Usted que estuvo en el Molino. Estuvo, sí. pero luego en la sala de prensa no estuvo porque vamos. Ya está. Lo que tenía que haber preguntado. Le metes una presión. Yo pregunté. Le metes una presión si se le meten a apretones. Yo pregunté por lo que creía que le faltó al equipo. Yo pregunté por los cambios. Pero esa misma pregunta claro. que usted hace, usted dice, ¿ha hecho los cambios? Y nada. Ha hecho los cambios y efectivamente luego añades aquello de qué le faltó al equipo. Esa pregunta que se hace en la número 2 por parte de Pablo de Cope dice, sí. No entiendo la pregunta. Y se enfada. Y va al misterio y se enfada. Con la tuya no se enfadó, por lo menos. Pero porque tengo más con la tuya se... Claro. Porque no, hombre, es broma. Das más respeto. Saludos a Pablo que espero ver por ahí. Ya verás. No, hombre, pero en ese sentido... No, pero espera, que no termine. Espera. Lo que trato de decirte es... ¿A quién hubiese sentado el Molinón el otro día? ¿A quién hubiesen dejado en Parque Principado en el cine? De todos los futbolistas que tiene el Real Madrid. Claramente de los que van convocados, claramente a Borja, ¿no? A Borja y a Viti. Viti claro, pues todo, pero Borja sí, la ha aliado de forma extraordinaria en Gijón. De hecho, Oviedo ha hecho más puntos en estos años en Gijón que en Oviedo, pero gracias a genialidades sobre todo de este señor. Entonces, que este señor le pasen en su puesto dos en el mismo partido, y que luego el míster llega, que no tengo gente rápida, ni tengo gente de banda, no puedes ningunear a un tío, joder, que es un futbolista muy interesante, coño. Me voy a poner la chaqueta de Neira. Sí. Si me permite. Sí, vamos a ver. Un euro. No sois de talla ni parecido. Casi. Sí, siguiendo por la teoría de Jesús, de Javier, perdón. De que le quiere mandar un mensaje al presidente con el tema del portero, no le puede estar queriendo mandar un mensaje a Borja de decirle que juegue en el centro, que yo en banda no te quiero, pero sí te quiero en el centro. En el centro tampoco lo puso. No, de media punta. No lo puso. Bueno, eso lo llevo yo diciendo desde el principio de temporada. Pero bueno, es la posición puede ser un mensaje. Yo quiero jugar con dos bandas. Y así. Digo yo una cosa a ti y a Javier Neira. Si yo, entrenador del Oviedo, tengo que mandar un mensaje al presidente... ¿Tengo que mandarle un mensaje en el campo o puedo ir a verlo? Oiga, ¿qué tal? Buenas. Oiga, yo necesito un portero y un lateral. Creo que el fútbol es así. O sea, vamos, no es una cuestión de Cervera seguir identidad, es el fútbol. Que tampoco el presidente debió de ser Florentino Pérez, ¿eh? Yo no. Creo que si se sentaron ya a hablar, que si renovó, que si va a estar dos temporadas más aquí, entre otras cosas, hablarían también de eso. ¿Qué necesito yo para...? Sí, pero tú cuando vas a negociar... Está muy claro. Cuando vas a negociar están muy bien las palabras... Pero luego tienes mecanismos de presión. Es decir, yo planteo lo que quiero, pero luego... Por ejemplo, Camarasa. Ya está fuera. Camarasa está negociando. Sí, no. Dijo que marchaba. No, pues ya. Porque está negociando. Sí. Al revés. Yo creo que está negociando. Bueno, que dice que marcha para ver si lo ofrece. Un equipo que pueda subir a primera. Está hablando el Oviedo. Está un buen equipo, un buen Oviedo. Está, yo creo que lo está diciendo claramente. Está mandando un mensaje clarísimo. O sea, si hacéis un buen equipo, yo me quedo. Tú vas recuperando una persona que venía para potenciar un equipo, que al final lo potencia cuando prácticamente ya no vas a llegar a ningún lado. Y dos partidos antes ya te dice que marcha, que tal. Señor Neira, la verdad es que uno se siente utilizado. Hombre, él tiene que estar encantado. Yo creo que sí. Tiene que, por eso digo que ese comentario, ese comentario es cuanto menos desafortunado y poco agradecido con alguien que te ha dado la oportunidad. Pero metes presión diciendo, oye, si hacéis un buen equipo, yo me quedo aquí. Yo creo que ese mensaje está diciendo eso. ¿Eh? No, yo creo que se está haciendo creer. Está haciendo... A mí me da la sensación de que lo Oviedo va a intentarlo. Es que me parece un jugador muy aprovechable. Otra cosa es que económicamente llegan a un acuerdo. Va a intentarlo y mejorarme el contrato y si hacéis un buen equipo. ¿Y usted cree que el señor Borja, por ejemplo, no puede jugar ahí? No puedo jugar ahí. Hombre, de medio centro no, de media punta sí. No puedo jugar de medio centro ahí. Hombre, que pueda. Si quiere jugar, puede jugar donde quiera. Yo a Borja otra lo cosa ponía, es que igual él no se ve para ser medio centro. Yo a Borja lo ponía de lateral izquierdo. Usted no innove. Defiende. Y a Bretón eso no lo mandas. Defiende cojonudamente. Delante, de extremo. Defiende cojonudamente. Defiende bien. Es buenísimo defendiendo. Es muy fuerte, muy tal. Y bueno, técnicamente no digamos, claro. Yo lo ponía de defensa.
señor Neira. Hombre, el Bretón es para arriba, Bretón. Creo que es desperdiciar mucho el talento que tiene también, ¿eh? Pero si se juega con tres centrales jugando de carrilero por la izquierda, no estaría mal. Tampoco. Bueno, con tres centrales eso. ¿Pero qué hacemos con Bretones? Yo es que ponerlo por delante de Borja no lo veo tampoco. Bretones yo creo que está dando ya las últimas en Oviedo. Yo creo que si hay un traspaso o alguna cosa, es Bretones, ¿eh? Cualquier equipo en primera división de esos que están por los puestos del 6 al... Bueno, tampoco. Porque posiblemente la cláusula de Bretones sea más baja. ¿Qué edad tiene Bretones? Hombre, entonces es un 23, es joven. Eso no lo puedes vender a esa edad, hombre. Bueno. Es un crimen. Es como comer... Pero seguro, que seguro que la venta van a preguntar por él antes que por Montoro, me imagino. Por mucho. Sí, quiero pensar que... Bueno, Montoro... No cuenta Montoro. Sí. Que igual la lesión ha evitado que renueve. Yo no sé exactamente cómo están los números. No sé cómo son. Y había hecho una temporada para renovar. Sí, claramente. Sí, ¿no? Para mí no, ¿eh? A mí Kobe y Montoro me transmiten lo mismo. O sea, si, como te digo que Camarasa creo que es un jugador muy aprovechable, Montoro y Kobe los metían en su paquete. Mire usted, estamos hablando, la prensa habla fundamentalmente del gran partido que ha hecho Moro, que no sabemos si ya es revulsivo o si era un futbolista de 90 minutos. Que, por cierto, no era un futbolista de 90 minutos, porque como muchos futbolistas en el Oviedo, a partir del 60 su bajón fue muy importante. La jugada más importante que hace... es una jugada en la cual se equivoca, porque es una jugada que tiene que dar atrás toda la vida, en la que Serri Enrich ya tiene ganada la posición con respecto al defensa. Mírala 20 veces. Para empujarla, Para empujarla. Y se la reclama. Incluso le hace así, que le dice... Pero claro, por supuesto. Se va solo fuera del campo, protestando y diciendo... Y tú dices, no puede ser. O sea... Es una jugada muy, muy clara. Hablando, y es una jugada en segunda división. Hablando de Enrich, porque el tiempo vuela. ¿Reclama de alguna manera el Sporting? No airadamente, no lo reclaman airadamente. Falta en el gol de Enrich, que desplaza al central. Hay tres jugadas conflictivas. El central mira para el árbitro, hace así, tampoco protesta excesivamente. El central no protesta nada. Porque no se tira. Cuellar, que lo protesta todo, tampoco protesta nada. Si lo hace nada. El defensa, no, seguro que no pita. Es decir, si lo hace el delantero, tampoco. Yo... La verdad es que si hay contacto, hay un contacto mínimo, pero es que es normal. Es fútbol. Después mete la cabeza de una forma muy rara y mete un gol. Y va para dentro. Impresionante. Impresionante. A cámara lenta, parecía que iba por ahí volando. Empuja un poco, pero eso no es falta. Pero no es falta. Creo que no, hombre. Correcto. Es un forcejeo. Todo es falta. Entonces. Correcto. Entonces es baloncesto. Es un forcejeo. Claro. Efectivamente. De ahí vamos a la segunda parte. La primera parte, el Oviedo. Acaba muy bien la primera parte, o acaba bien la primera parte, sí. Y nos vamos a la segunda parte, donde el Sporting, al muy poquito de salir al campo, se encuentra con la imagen que van a ver a continuación. Vamos a ver si ya nos la pueden poner nuestras compañeras. Ahí la tenemos. Bueno, pues ahí tenemos la imagen. Es el penalti. Se agarran los dos, uno agarra más que otro. ¿Qué les parece esta jugada? Pues es cierto, lo que estamos viendo ahí, lo único es posible que el del Sporting agarre primero, a lo mejor no suficiente, pero es claro que el del Real Oviedo continúa con agarrando durante más tiempo y por tanto seguramente sea penalti. Yo creo que si fuera al revés nos parecería penalti. Porque además mira la pelota dónde está, en qué posición ya de ventaja tiene el delantero, ¿no? Pero es cierto que se están agarrando. ¿El árbitro en primera instancia no pita? Sí. ¿Va al VAR? ¿Consultan el VAR? Hoy en Instagram el expresidente del Oviedo, Jorge Ballina, se queja de esta jugada y dice que como un jugador, cuando lo agarran, cae para adelante. Pero es lógico, cuando lo suelta, si él sigue, él tiene la vista puesta en el balón y va por el balón. Es lógico que caiga hacia adelante y no hacia adelante. Eso lo decía Di Stéfano. Aquí los cogen por la camisa, por la comida, la playera y caen para adelante, pero ¿cómo es posible? No, pero en este caso se ve cómo él va empujando, busca el balón, zafándose del agarrón y es lógico que cuando suelte, caiga hacia adelante. Y en caso de infracciones simultáneas, hay que pitar la más persistente. El jugador del Sporting soltó antes, por tanto, por cierto, déjame. Sí, perdón. No, sí. Ya está. Déjame aclarar una cosa que es muy importante, además. El entrenador del Sporting presume, entre comillas, o dice que desde el banquillo son ellos a través de la tablet los que insisten en que puedan pedir penalti. No está permitido en el mundo del fútbol, entre comillas, en el vestuario, en el vestuario no, en el banquillo, según FIFA, no está permitido tener ninguna tablet. Pero hay una trampa legal... El cual la puede tener el médico
para ver una posible lesión como está. Y se utiliza para otra cosa. Otra cosa. Te quiero decir que es importante que se sepa esto, porque durante muchos años, evidentemente, es para no generar... La verdad es que eso es también para la, cerrar el molinado 6 meses. La imagen que se repite a través del VAR se ve, dices, es penalti. Sí, para mí lo es. Y después cuando la ves desde otro punto, sí, tal, a lo mejor se ve mucho más el agarrón del delantero al defensa. El tema es penalti. Pero esa acción de VAR, es decir, analizamos que es penalti bien, pero debió llamar el VAR cuando estamos hablando de errores claros y manifiestos, cuando hay dos agarrones, es una acción dudosa. El VAR no está para acciones dudosas. Entonces, en el momento que el VAR llama, no me ocupo ninguna duda que era penalti. Si es una acción en la cual el VAR debería haber entrado. Yo creo que sí. Porque son para errores claros y manifiestos. Yo creo que sí. ¿Es para error claro y manifiesto? Bueno, depende de lo que haya visto el árbitro. Si el árbitro vio agarrón y dijo no, para mí no es suficiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el agarrón lo vio. Se entran en cosas que evidentemente, como hay que medir la intensidad, como ha sido también el gol del Oviedo, como hay que medir la intensidad de ese forcejeo, al final el VAR no tiene que entrar, para eso tienes un árbitro. Entiendo lo que está diciendo Pablo, me parece perfecto. Hay que poner sensores a los... Y luego hay otra jugada que efectivamente el Sporting reclama, que es esa posible expulsión de Lucas que no, evidentemente no. Estamos en el medio del campo, todavía no se ha dado la vuelta, intenta darse la vuelta, pero que hay muchos metros y que evidentemente... Con respecto a eso, hay una circular que elabora la FIFA, creo que es la zona, no sé si es Doxe, creo que es, no me acuerdo muy bien cómo era, que te habla ahí precisamente... en dónde se puede considerar una acción roja y dónde tal. Y yo creo que justo la línea del centro del campo, porque además fue centro del campo hacia jugadores de Sporting, está fuera de esa zona. Está fuera. ¿Cómo saben los de marca? Ahí está. ¿Te das cuenta? Está estudiado. Llegaba a Camarasa, además. Los cambios de los que apuntaban antes. En la segunda parte se producen los cambios. Carrusel de cambios y vuelve el casting de la banda izquierda. Sorprendente lo que estaba viendo el entrenador y lo que metió para anularlo. Lo hemos hablado al principio, es decir, tú estabas viendo que el Oviedo perdía balones en el centro, que estaba siendo lento y que querías atacar por banda, pues al final los cambios que haces precisamente no buscaban eso, porque hemos visto durante toda la temporada que si había un futbolista dudoso, sobre todo muy tarde, pero sobre todo si estabas buscando un futbolista rápido, ese no era el futbolista del Valencia, evidentemente. Ahí es su equivocación, que si puede jugar en el sitio de Camarasa, pero no puede jugar en un partido en el que él le faltan dos velocidades a cómo estaba la gente ya del Sporting, que estaba absolutamente motorizada, ¿no? Entonces, evidentemente, echarle la culpa... cuando le pregunta a Pablo qué debió hacer el Oviedo, dice, pues a lo mejor acertar el entrenador en los cambios, ¿no? A lo mejor, si hubieses tenido alguna posibilidad, hay que recordar que el Oviedo, no recuerdo ningún tiro en la segunda parte, a portería. No sé si lo tuvo, pero creo que no. A mí hay una cosa que me sorprendió mucho, y es que lo vi además, porque yo estaba en el campo y veía a los jugadores que saltaron a calentar al principio de la segunda parte. Estaba calentando Pomares. Entre los tres primeros que salieron, y estuvo un rato calentando. No sé si, claro, llegó el gol y también... Pero esa no es dudosa, porque en un momento dado esa línea, esa parte zurda puede perfectamente haberse... Esa tiene más sentido que llevar otra vez a Hugo Rama allí, o que hubiese empezado el partido el señor Vallejo. Que posiblemente la idea de Cervera, si no hubiera habido el penalti, no hubiera habido el gol, igual era poner a Pomares de lateral... Y a Bretones de extremo. Nunca cambies una cosa que está funcionando. Esa es una norma del fútbol y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero esa es lógica. Me gusta más el señor Pomares que el señor Borja. Bueno, vale, pues... No, pero Pomares... A usted le gusta mucho Vallejo. A mí me parece que Vallejo en esa posición no es un futbolista aprovechable, pero él piensa que sí, fenomenal, ¿no? Es el que manda y el que cobra, además. Pero... ya digo, a mí me parece lógica esa, pero el hecho de que el señor Hugo Rama lo lleves de repente y ningunees de nuevo por dos veces a Borja, le ninguneas en el minuto uno, que no le pones, y en el 60, que mandas otro fulano para allí, cuando estás viendo que tienes un problema, que no estás entrando por banda. Y precisamente Borja es un futbolista que entra por banda. Yo, es una cosa que no acabé de entender, ¿eh? Yo creo que en ese momento ya está jugando al empate, el entrenador. Bueno, empate, derbi, empate, bien. Me da esa sensación, ¿eh? Que ya cero ambiciones ya en ese momento. Sí. Y es
es explicable, ¿no? Bueno, el Sporting, más allá de un tiro fuerte de Pedro Díaz desde su casa, tampoco hacía nada. Empuje y empuje, pero corría más y tal, pero tampoco. Yo creo que ya están al empate. Sí, puede ser. A mí me molesta mucho, es que todavía después de terminar la temporada hoy, el entrenador del B, nos tengamos que empezar a negociar con él, ¿no? Cuando es un tío que ves la trayectoria, ves el equipo que tuvo que formar, y ahí puede decir mucho. Puede decir bien Fierros. El señor Fierros, porque lo sigue de forma contundente. Entonces, que alguien de casa, que llevamos engañando durante mucho tiempo, porque ya lo engañamos como futbolista, imagínate. ¿Quién estropea al señor Jaime de futbolista? ¿Recuerda usted? Se lo digo yo, el señor Carrasco. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el señor Carrasco estropea a este, porque lo estropea, porque le dice toda la vida jugando de media punta, metiendo 20 goles en el universitario, y resulta que llega este y dice que tiene que jugar pegado a la banda. Sí. Tú eres un futbolista de banda, y estropeó. Sí. Porque fue un futbolista que luego, en la categoría que estaba el Oviedo, segunda B, tercera, futbolista que en todos los sitios, ¿verdad? Sí, sí. Ha hecho hasta el último ascenso incluso del Covadonga, ¿verdad? Que prácticamente lo gana el solo, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, a ese lo ponemos, el penúltimo, efectivamente. A ese lo ponemos en duda. Y lo renovamos cuando tal. Y a todos estos, los demás, y a lo mejor hay que quitarles un poquitín para irlo al abajo este que está formando. Y mira tú, coño, salió Bretones, sí. Coño, a lo mejor... Algo tuvo que ver, algo ahí, ¿entiendes? Pues no, vamos a darlo todo a los de arriba, ¿viste? Vamos a ver si lo damos a Camaranza, al otro, a tal, que luego cogen y dicen, no, yo marcho. Creo que la temporada que hizo Jaime en el Vetusta es de chavo, ¿eh? Porque una de las funciones del equipo era mantenerse, se mantuvo clarísimamente, con bastante facilidad, después de unos inicios complicados, sí, porque es gente muy joven, no conoce la categoría y todas esas cosas, pero después el otro objetivo del equipo es hacer jugadores para arriba. Ese es el primer objetivo. Bueno, es el fundamental. El fundamental, lo de que pero, luego te bajes o no bueno, te bajes, dice... Pero yo creo que cumplió los dos, perfectamente. Sí, pero... Si lo hubiera sacado dos jugadores, Bretones y Mangel Ponte, para el primer equipo este año, y baja el filial, igual no sigue Jaime. Pero vamos a ver. Bretones. No, es simplemente lo que... Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en subir a Pelayo. Allá yo. Vamos a ver, ¿eh? Que tiene tanto fútbol como los mediocentros que tiene. Ahí va a ser el entrenador. Porque el jugador que no jugó nada en el Molinón y estuve ahí sentado en el banquillo, deleitó el domingo ayer por la mañana a la afición. Bueno, con otro partidazo en el medio campo, un todoterreno, cortando, subiendo, templando. Es decir, es un futbolista como la Copa un Poena. Ojo que Luis Mil lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí. Al final de tal, pero es un futbolista que si no sale futbolista esto. La culpa la tiene el entrenador. Vamos, imposible. Entonces, como dice tal, lo llevamos de vacaciones a Gijón. Ahí. Espere un minuto. Y luego juega alguien que dice que va a ir corriendo al Girona. Pero si ya subiste al delantero del filial, ya no te juegas nada. Habrá que examinar a Masca, ¿no? No habrá que examinar a Masca, o no. ¿O qué dice usted? Que sí. Ayer fue el día de la grada, estuvo acertado en el luego en la sala de prensa. Ahí estuvo. En la grada estuvo acertado, ya ves. Y te lo recordará toda la vida. Todo el día. Muy rápido, porque estamos casi fuera de tiempo. Sabemos que Vallejo no va a continuar, dice que se va para el Gerona. Cova dice que no va a continuar, que se va para el Valencia. Camarasa, bueno, puede ser lo que dice Javier, que pida negociar. Tomeu no va a continuar. Moro, queda la duda. Pero si pide negociar, Camarasa, permítame, ese comentario de hoy, según el cual quiero ir a un equipo de que tenga aspiraciones, o a un equipo de primera, a uno que tenga aspiraciones, sí. Hostia, te hace daño. Estoy dejando te hace daño, pero te hace daño porque tú sabes a lo que aspira el Real Oviedo, ¿no? Hombre, o sea, entiendo que tiene que aspirar a subir. Entonces, ¿no entramos dentro de la ruleta esa? Oiga, y el Oviedo, si llega a añadir y el Oviedo forma parte de eso evidentemente, sí, porque lo forma. Vale, sí, correcto. Vale, yo creo que las palabras de los futbolistas nunca tienen tampoco mucha trascendencia, porque al final no hay que hacerles caso y, no sé, al final yo creo que esto se va a decidir. Estamos en el fútbol, si llega un equipo del estilo de Oviedo y le paga 80.000 euros más, se va a ir a ese. Y el aficionado, que es el que paga el recibo y tal, ¿a qué le hace caso? Si no le hacemos caso a las palabras del que sale, ¿a qué coño le hacemos caso? Al sentimiento. No hay más. Es que es así. O sea, yo lo veo de esa manera. El sentimiento lo hay que alimentar de alguna forma, ¿no? No, hay que alimentarlo. No lo puedes...
O sea, lo alimentas de lo que te llega. Yo, ¿no?, soy socio de Oviedo y no voy a renovar porque los jugadores digan más o menos. A mí los jugadores están ahí, pero otros vendrán que bueno, estarán. Muy rápido, era la pregunta muy rápido porque estamos sin tiempo. En marcha, ¿qué se necesita, Javier, rápido? Un portero. Uno del centro campo y otro del lateral centro. Esos tres y uno del lateral centro. ¿Renovarían Rich? Sí. ¿A quién? A Rich. ¿Qué necesita? Rápido, Pablo. ¿Portero, jugadores de banda. ¿Y el centro del campo y un delantero? Bueno, pides más que para los Reyes, magos. Lo que pida el almirante. Si total, vamos a traer a no sé qué, no lo va a poner a jugar lo que él quiera. Ya que renovaste por 2 años, lo que él decida. El señor Enrich, evidentemente, ha hecho un buen final de temporada. Se ha equivocado durante mucho tiempo en poner a los dos. Son muy parecidos. Sí. Que decida uno de los dos. Uno parece que tiene la flecha para arriba. A lo mejor el señor Borja, que por cierto, se equivoca el otro día cuando dice que con este entrenador de mano el Real Oviedo estaría en puestos de promoción. Deja muy mal al otro entrenador, el cual se encontró con todo tipo de dificultades y todo tipo de bajas. Sí. Entre ellos una baja forma de mucha gente absolutamente alarmante. Sí, muy baja forma. Alarmante. ¿Qué hay que traer? Yo creo que el portero fijo, porque si se marcha con una dada que ficha otro portero, un jugador por línea. Correcto. Pero que no se líe la manta a la cabeza y esté, como todos los años, trayendo 12, 14 jugadores 16. Y tal, que bien. Es un sinsentido. Pues muchísimas gracias a los cuatro. El gemelo, dices. ¿Te viene ahí? El gemelo ya está calentando en banda. Ya tenemos el gemelo calentando en banda para calentar a Pablo. Sí, ahora, yo ya estoy caliente. Ahora rapidísimo. Después de la tunda que me ha dado Carlos. Ya. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Javier, Pablo, Carlos. Gracias. Fierros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en un momento ya está el gemelo calentando en banda, ya entra. Hasta ahora. El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera número 11 de Oviedo, ha patrocinado esta sección. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a AC Principado Televisión, bienvenidos a la jornada del gemelo, tras el derbi, tras el empate en el Molinón. Vamos a ver un poco lo que podemos analizar después de ese partido. Además, soy con integrantes del Oviedo, integrantes del Sporting, así que va a ser, yo creo que, un debate interesante, con varios puntos de vista. Como siempre, te saludo, Gemme. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Pauli, muy bien. ¿Estás solo? Porque ya me dijeron que eras peligroso y que mejor ponerte a ti solo que en la bancada donde haya gente. O que te vale solo, que puedes ir contra dos. ¿Quién te dijo a ti que yo era peligroso? Yo fui un paisano como la Copa un Pino. Bueno, no lo va mejor. ¿Qué cojones vienes aquí? Es broma, Gemme. Es broma. A lo mejor alguno lo dijo, algún perrillo. No, es broma. Vamos para el otro lado. Riestra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bien, ahí vamos. Y junto a ti, cara nueva en esta jornada del gemelo, Ángel Fernández Aguirre Zabala. Arrizabalaga. Es difícil. ¿Fuiste exjugador del gemelo, del Pumarín? Bueno, yo creo que del Geme nunca se es ex. O sea, seguimos siendo jugadores del gemelo y del Pumarín. Sí, estuve 4 temporadas, ¿no, Geme? Bueno, 3, porque una estuvo Gorostazu, me parece que tú ese año lo estuviste. ¿Imponía de entrenador? Sí. ¿O impone más ahora? A ver, Geme es de los entrenadores que ahora no hay. O sea, es de los entrenadores que te hablan al corazón y te mueven por el corazón. Ahora es todo como más táctico, es otro estilo, pero claro que imponía, normal. Sí, sí. Y encima lo hacía todo. En aquella época era entrenador de porteros, entrenador físico, nos perseguía de la que salíamos a correr por los depósitos con una moto, nos pillaba, las sabía todas, entonces era muy difícil. De la vieja escuela, ¿no? ¿Qué tal? Sí, bueno. Eso era, fue verdad. Este vino allí por medio de Pedrito Cuervo, que creo que fue un presidente de los que no hay ahora tampoco. Buenísimo. Sí. Edito Cuervo buscaba al hermano Peto, buscando jugadores. Oye, Geme, trajo uno de Gijón. Bueno, quedó allí, que este era muy buen jugador, muy bueno. Así que era un pájaro cojonudo, ¿entiendes? Y eso ya es verdad
que, bueno, yo llegaba un momento en que estos guajes corrían más que yo, andaba más para subir en verano, en el mes de agosto, subíamos al Naranco, entonces vamos a trabajar un poco al Naranco, y llevaba los Cecilio Benito, que fue campeón de España en atletismo, era un fenómeno. Y estos llegaban, había dos o tres, llegaban, yo me cago, mi madre, eso aquí alguna trampa hay. Y yo, pum, decía, recuerdo bien, era el saquero, conserje, era Felipe, hay que mirar a estos, guarda la camiseta que había, claro, el fufu era mentira. Entonces subimos en la moto y a mitad del Naranco quedamos ahí, hostia, cuando viene la 25, 26, que bajaban como bolos, corriendo, y ves empezar a salir a estos pajarucos del Ángel Toño y otro humano, no me acuerdo quién era el otro. Bueno, yo ni confirmo ni desmiento. Era mentira. Castigados sin jugar hasta diciembre. A la pagacha. Un mes tuvieron, me parece. Hombre, no. Pero eran muy buenos jugadores, la mayoría. Era un nivel de tercera buenísimo. Así aproximadamente de segunda B. 30 puntos de segura segunda B, ¿no? Sí. Se jugó una fase de ascenso. Contra el Burgos, ¿no? Sí. Muy buen equipo era. Era Pumarín. Siempre tuvo unos equipos espléndidos. Bien. Yo sabe cuando saben los demás. Hablamos, si os parece, del partido del sábado, del derbi. No sé cómo lo visteis. Siempre suelen ser partidos feos, partidos que, bueno, tampoco tienen muchas ocasiones. Pero bueno, esta vez, ¿cuál es vuestra valoración, Riestra? Bueno, como derbi estuvo bien. Dentro de lo malos que son los derbis, fue el mejor de los últimos años. En cuanto al resultado, bueno, pues estoy como decía Cervera. El resultado me parece justo, pero la forma, no sé, no me parece la adecuada. Porque el penalti a mí, desde un principio, y aquí difieren de mí los dos, pero me parece un penaltito. Entonces, bueno, el Sporting mereció, por supuesto, empatar, por supuesto. Pero, y el derbi, bueno, estuvo emocionante, si quieres, ¿no? Bueno, ya empezamos a abrir el melón por lo más polémico, ¿no? Bueno, Enrique, valoración y penalti. Ya damos dos pájaros de un tiro. Sí, a ver, el partido es un derbi más. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final el fútbol actual a mí me crea como un cierto ya rechazo y de alguna manera lo veo ya de una manera distinta, ¿no? A como eran antes los partidos. Yo al final casi ves dos equipos de dos empresas mexicanas jugando, o sea, como el fútbol de empresas de la época nuestra, ¿no? Y esa pasión yo ya no la vivo tanto, no sé si es por la edad, quizá hablo con amigos y les pasa lo mismo. El partido no fue aburrido, porque a mí ahora este fútbol que se pasan los centrales de uno a otro y fútbol horizontal me cansa. Es más, más llegadas, sport, quizá. Sí. Al área, pero bueno, tiros a puerta realmente por parte del Sporting de Oviedo debió haber dos, tres ocasiones. Sí. En cuanto al penalti, hombre, en el fútbol de la época que estábamos hablando antes del GEME, no se pitaba esos penaltis porque al final había mucho más contacto que ahora. En el fútbol actual, pues ya ves los penaltis que hay, los penaltis que le han pitado al Oviedo esta temporada, o sea, penaltitos. Pero claro, en el momento que interviene el VAR y hay cámara lenta, es que el VAR no debe funcionar con cámara lenta. Claro. No debe funcionar con cámara lenta. La intensidad, ¿cómo la mides? No se puede medir. Entonces, ¿el resultado justo? Sí. Podemos decir que sí. Yo vi a un Oviedo más hecho, que sabe más a lo que juega, y un Sporting como es toda la temporada. O sea, que juega por impulsos, por jugadores individualmente. Por eso estamos donde estamos. El puesto es ese. Geme, el partido. Bueno, y sobre todo ya enlazo contigo, pero volvemos después la pregunta. ¿Eran mejor los derbis de antes? ¿Los derbis de hace 20, 25 años? Joder, y un poco chaval, la valoración del partido. A ver, yo es que no los viví. Oye, chaval. Yo no los viví. Te voy a decir una cosa. Los de antes y los de ahora. Bueno, mira, yo el sábado
fui a ver alevines, benjamines, infantiles. El domingo volví a repetir. El peor de los tres partidos que vi fue ese, el de Gijón y el Oviedo. Eso no llegué. Ni entrenador, ni nada, son unos muertos. ¿Cómo dicen comparar un partido antes de ahora? Mira, fui yo una vez a un partido de Oviedo Sporting, cuando el Oviedo ganó 0-6. Iba con mi jefe y bueno, yo era un guajupu de nada. Me metió una hostia cuando se... ¿Qué era del Sporting? El Sporting era del Oviedo. Me metió un remate, pero oye, que era un fútbol bueno, con jugadores espléndidos. Esto es de ahora. Yo quedé asustado. Los partidos que yo vi de los guajes y eso, fue mucho mejor que esto. Son los entrenadores estos allí. Yo no sé de dónde cojones inventaron estos entrenadores. Esto es un desastre, ni hay entrenadores. Lo único que hay y el ambiente de la gente que va. Eso está ahí. Son chavales jóvenes, etcétera. Después ya van a dejar de ir los chavales. Pero de momento... Un chaval joven arma la bolera y lo prepara todo. Pero eso, o sea, no se puede comparar. Los jugadores de antes que vemos ahora, que están todos forrados de perres, de todo en todo. No me refería a los jugadores, me refería a los partidos, ¿no? Aunque si eran... El ambiente. Sí, era, mira, el fútbol de hoy es control y pase. Claro. Entonces, cuando encuentras a un jugador que desborda, antes no era así. Yo recuerdo un derbi en el que Prieto se salió. Calla. El día que llovía... Hostia. En Buena Vista hizo un partidazo Prieto, pero porque él era así, pero igual que él, en el equipo contrario había jugadores de la misma manera, ¿no? Hoy no, hoy control, pase, tal. El Oviedo tiene una defensa magnífica y se basa todo su fútbol en la defensa. No, pues, pero aparte, que claro. Es que hay un problema de fondo, que es que no te dejan regatear ahora. O sea, los automatismos de los equipos están ya tan hechos que lo que había en la época de antes, o la que tú comentas, de un jugador tomar la iniciativa y hacer un uno contra uno y centrar y rematar, que para mí es el fútbol, ¿no? Y un patadón de vez en cuando. Ahora mismo no te deja como entrenador hacerlo. En el Oviedo sí hay un jugador que lo hace, que es Viti. Quizás es el único. No jugó el otro día. Pero, no jugó ya, pero lo conozco. Pero Viti quizás es ese tipo de jugador que coge la pelota y va para adelante. Viti, Vinicius, en su día Johnny y tres más. Sí. Ese Vinicius, por la garantía y todo, pero Viti mete miedo al contrario por la velocidad que tiene. Y Vinicius no porque también. Sepa driblar. Pero lo que quiero decir es que Viti cuando recupera va para adelante, no mira al lado. Exacto. Viti, igual que el otro que tiene el Oviedo. Corre casi más que el balón, entonces... El Moro. Y es el único peligro que tiene el Oviedo, porque claro, el Oviedo... No, pues jugó bien, él. A mí me gustó el sábado. A mí el otro día jugó bastante bien, a mí me gustó. Ya, claro, mira, pero si llegues a ver como yo vi al día siguiente, estuve viendo el Albacete, jugar a Ricky, joder. Pero bueno, yo no sé quién la pregunté hoy, y dijeron, no, ya no es del Oviedo. No, ya no es del Oviedo. Lo regalaron. Cuando hay que matarlo. Tenía opción de compra obligatoria con ascenso. Lo cedieron con obligación de quedárselo si ascendían. Y subieron. No, de quedárselo, no de venderlo. De quedárselo. Y se lo quedaron, claro, gratis. Madre del alma, cómo juega ese guaje, la pelota para atrás, defiende, ataca, pum. Poco lento, pero seguro. El que juega también muy bien y que... tiene pinta de que igual no juega en el Sporting el año que viene, es Pedro Díaz. Bueno, yo creo que sí. O sea, si realmente Orlegui hace un proyecto, como dicen, a 3, 4, 5, 6 años y el tema económico no es lo más importante para ellos, si fuera en el anterior Sporting de Fernández, no, sí. Lo digo porque se habla de rumores de posibles ofertas del Rayo Vallecano, que está ahí alto, al igual que Grajera se fue al Español, que bueno, el Español posiblemente... Sí, a ver, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Pedro Díaz es mucho más icono para el Sporting, más necesario que Grajera... Es un jugador más estático, confiaba mucho en Barán. Barán va a ser buen jugador, creo. Es un puesto de medio centro que suple Grajera, tiene más movilidad incluso. Pero Pedro Díaz yo creo que es el mejor jugador que tiene el Sporting. Y no lo van a traspasar por 2 millones. Marcha de fijo, ya te digo yo. Pedro. Y es muy buen jugador. Pedro. Lo levanten. Es que yo creo que no. Yo espero que no.
Estos, los de Gijón y los de Oviedo, los mexicanos estos, han venido aquí a ganar dinero. Han puesto dinero y ese dinero tienen que recuperarlo. Sí, y van a vender lo que tengan que vender. Sí, si tienen empresas. Que vender la tribuna principal... Pero estos, mira, estos no saben que la vaca está escocia. Ese es el problema. Creen que me llevo un duro porque no valen un pijo ninguno. De todos no hacen un buen... ¿Pedro no te gusta tampoco? Sí, me gusta. Sí. Pedro sí, me gusta. Sí. Mucho. Tiene buen disparo, tiene todo. O sea, en el campo. O sea, que bueno, a Pedro... Y gústame, Pedro los, perdón. Y gústame dos niños que jueguen de interiores. Uno jugó, sí. Uno jugó el domingo. Uno me paquilla mexicano Jordan y otro guaje de... Otro guaje que lleve... Keipo y Jordan. Me gusta ese guaje a la larga. El mexicano yo, es el Jordan Carrillo, a mí me gusta. Hay poco. Pero hay, las declaraciones que hizo por la semana no fueron muy bien tomadas. Hay un nivel, te cuento ahora. Ángel, ahora hay un nivel muy bueno abajo. Lo que pasa es que estos todos son de gente de que están de exjugadores que no ellos gustan ni el fútbol. Pero están todos chupando de la piragua, este que hemos jugado. Hay un nivel porque abajo se aprende. Sí, hombre, lo que pasa es que después cógelos si no los dejen. Lo que siempre decía yo, que hay que dejarlos que el pito engorde un poco, ¿entiendes? Como un pito carella, sí. Esto no sabe lo que es y no lo dejen. Pero el nivel de abajo es muy bueno, ¿eh? Sí. Trabajando y todo, verlos técnicamente los chavales preparando partidos, no, hombre, sensacional, ver, ¿eh? Indudablemente el fútbol actual al nivel técnico y a nivel físico no tiene nada que ver con nuestra época. ¿Ya? Hoy en día cualquier jugador... te hace controles que, bueno, por otro lado, los campos son distintos, ¿no? También, ¿no? Y juegan en alfombras. Pero sí que es verdad que el fútbol ha cambiado muchísimo. No, pero ¿cómo? El entrenador no. Tiene muchísima influencia. Antiguamente, sí. Yo hablo de mi época, ¿eh? Sí, sí. Antiguamente el entrenador era más un motivador y te marcaba unas pautas, pero luego era más iniciativa de los jugadores. Pero es que ahora no dejen... Ahora, pero si es que ahora tienen 14... Vamos a ver, el ahora, staff con claro. Ellos. Ahora, con esos añinos jóvenes de principio, que empiecen a aprender, aprenden la de Dios. Lo que pasa es que cuando tienen 14, ya no los dejen ser lo que ellos sepan pagar. Eso ya es la diferencia que tenéis vosotros mejor que esto. Porque ahora, antes no había niños de 12 años, de 10 años... que pudiesen salir con la facilidad que hay ahora. Sí, claro. Pero entonces ahí no se ve. Que el fútbol va a una tendencia peor para esto, ¿no? Claro, que claro, va sí, a peor, sí, no sí, hay claro. Solución de volver atrás. A ver, sí. Por ejemplo, por decir un poco cómo lo veo yo ahora. Antes se jugaba en la calle. Sí. Se jugaba en la calle, claro. Entonces en la calle uno jugaba más horas, menos horas, en función de tus padres te recogían claro, antes, claro, menos. Claro. Ahora los niños, como decía Gemi, empiezan con 8 años, con 6 años, en academias donde son un negocio, quiero decir, pagan 45, 50 euros al mes. Te voy a decir más, perdona, que te corte, porque si no después se me va al Geme, ya verás. Leí la semana pasada, es una cuestión que publicó el grupo Orlegi, que para el año que viene en el Sporting va a haber 10 fichas de jugadores para la cantera para gente que venga de fuera y que tienen que pagar cerca de 40.000 euros. No llegaba a 40.000, era algo menos. Se supone que van a traer a jugadores de fuera, se tienen que costear ellos, pero 40.000 euros estamos hablando de una cantidad que no se lo puede permitir casi nadie. Aquí, mira, aquí el otro día uno se metió, porque no sé qué dije de las mujeres que viven al campo mal, no, o los hombres y tal, pero bueno, las mujeres siguen pariendo y aquí hay una cantidad de niños. Si antes había muchos buenos, es que ahora hay muchísimos, pero hay que... La cantera de Asturias hay una cantera sensacional para sacar. Sí, pero es que no, ya, va, mira, mientras yo voy a las 8 de la, o las 9 a ver partidos, ¿a quién lo sabe? Lleguen los que están metidos en los clubs y lleguen a las 11, cuando ya jugaron 3 o 4 partidos. Ahora fichó uno en Sporting a Pedrín, el de la ETA. Buenísimo, eso es, muy bueno, eso es una estrella, eso es, era como yo era. Pues yo tengo una admiración de ese guaje de la Virgen, porque está listo, en todos los campos, entonces un tío como eso está ahí, expresidente de Lealtad, no los deja, ese no los dejen actuar, no los dejen los que son exjugadores que quieren seguir chupando de la piragua y los amiguetes de turno que vienen arriba, tienen perras y hacense amigos de ellos, no del gemelo. ¿Qué lo que siempre ha dicho el Geme, ¿no? Que es una vergüenza que los niños paguen en determinadas circunstancias por jugar. Muchas veces sí es cierto que hay que ver que ese dinero va justamente a la compra de material, compra de equipo,
Bueno, eso puede tener un pase, pero lo que no tiene, bajo mi punto de vista, ningún tipo de justificación es lo de los 40.000 euros, para que vengan 10 de vacaciones, de internado, de excursión, llámalo como quieras. Porque ahí ya estás primando, pues, bueno, ¿quién tiene 40.000 euros para darlos? En estos momentos hay muchos equipos que lo tienen ya, eso. Vienen y hay jugadores argentinos, brasileños, coreanos, japoneses que vienen y pagan, están en una residencia o con una beca, estudian y van a entrenar, sencillamente, porque después no pueden jugar. El próximo año parece ser que cambia la normativa y por eso el Sporting quiere un tercer equipo para meter a esa gente. ¿Y quieres decir que los que vienen de fuera son mejores que los de aquí? No. Pero están primando. Quiero decir es que los que vienen de fuera van a fastidiar a los de aquí. Por eso, pero que están primando. Pero entonces le echan a los que están, estos que vienen ahora de Jefucos, que son presidentes. Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero imagínate que llevas a 10 jugadores, uno de La Viana, uno de Pola de Allande, otro de Narcea, otro de Taramundi y otro de, de donde sea. Te vienen y, lógicamente, no te aportan dinero. Y al mismo tiempo puedes conseguir... ¿Qué dinero? No. Espera. Y al mismo tiempo, otros 6 jugadores que te vienen del otro lado del Atlántico y que pagan cada uno 40.000 euros. Yo, presidente, que igual no me importa el fútbol y si el negocio, ¿a dónde voy? ¿Pero qué dinero traen esos? ¿Traen dinero? Hay que traer... Vamos a traer. Como si Ángel tenía 17, como Ángel no lo había ya. No sé por qué no siguió jugando, pero no lo había, ese Ángel y eso no había. Sí, pero que lo que te estoy diciendo es que ellos priman el negocio antes del fútbol. ¿Pero qué negocio van a hacer con unos chavales porque los sacan de fuera? No, porque tienen que pagar 40.000 euros cada uno por venir al Sporting. O al Sporting o al club que sea. Ese es el problema. Es que no lo entiendo yo, ese rollo. Es muy fácil. Yo creo que al final tú unes la palabra fútbol y va a negocio. Claro, porque negocio. ¿Tú cómo puedes entender que una camiseta de un equipo de fútbol pueda costar 80, 90, 100 euros? Quiero decir, a partir de ahí, pues lo que estamos hablando de la academia es todo dinero, lo que estamos hablando de lo que está haciendo el Sporting ahora en Mareo es de cara a atraer gente y que pueda pagar lo que es una beca costosa, sí. Y al final con el fútbol es todo negocio. Pero bueno, Ángel, no sé a quién le sorprende. Respóndeme un segundo, nada más. Tú dices que traen guajes con 17 años, pero esos guajes saben ellos que son futbolistas. ¿Me quieren decir a mí que son mejores futbolistas que los que pueda haber aquí? No. Entonces, pero igual les importa poco sacar jugadores de abajo, sino que lo que les importa es, oye, traigo aquí a un jugador un año, 40.000 euros, claro, ya está. Y el año que viene vendrá otro lo mismo. El problema ya existe ahora mismo. Tú coges a cualquier jugador juvenil de último año y es muy difícil que ese jugador el próximo año juegue en tercera división, en la tercera federación. ¿Por qué? Porque está todo ocupado. Tú coges cualquier equipo de tercera federación y desde sudamericanos, africanos, mexicanos, chinos y después viejos. O sea, gente con 35, 37 años. ¿Qué pasa? Salvo que estés en el Oviedo o en el Sporting y salten 3 o 4 al Vetusta o al Sporting B, el resto son contados los que llegan el primer año a tercera. A tercera división, que es una quinta de nuestra época. Claro. Porque en la época nuestra, segunda B había 2 grupos. Claro. Es decir, el Langreo, el Caudal, el Avilés jugaban con nosotros. Pero es que lo más grave porque es no que tenían una categoría intermedia. Lo más grave es que cualquier jugador que esté jugando en División de Honor tiene técnica. Y tácticamente y futbolísticamente tiene suficiente para jugar en la segunda ley. Claro, vamos, ¿cómo segunda? En segunda, yo hablo de segunda. El problema del Oviedo y del Sporting, por ejemplo, tiene el entrenador este del Oviedo, que no tiene cojones a decir voy a poner a Mosca ese. Como se llame, que yo no sé quién son. O poner al guaje que juega de medio, que no se atreven a poner a los guajes. Que os cuesta trabajo. Es tipo como juega en primera, ponen. Pero juega en primera y es porque hay trampa. Y saben poco, nada más que saben poco, porque los entrenadores saben muy poco, porque los entrenadores no bajaron abajo. Y es muy difícil abajo. Y donde se aprende y donde está el del Marino del Banco, el de ahí es donde se aprende, ser entrenador. Os quería preguntar precisamente a Ángel, le pregunto por Miguel Ángel Ramírez, que aunque no. Públicamente, al menos, no cuenta con un contrato para el año que viene, por sus declaraciones y porque fue ratificado el otro día por la presidencia, va a ser el entrenador del Sporting.
No sé cómo lo ves. Y después voy a preguntar a vosotros por Cervera, ¿qué ha renovado 2 años? Ángel. A ver, yo vuelvo a repetir, o sea, a mí me gusta el entrenador que me hable al corazón, no que me hable a la cabeza y me vuelva loco. ¿Y Miguel Ángel? El futbolista normalmente nos gusta lo práctico, ¿sabes? O por lo menos yo pienso así en mi forma de ver el fútbol. Ramírez me parece una persona súper educada, me parece una persona con formación y culta, pero yo la primera rueda de prensa que dio aquí, para mí quedó ya la figura de filósofo, sí. y no me la quito. O sea, y me da pena porque incluso yo creo que es una buena persona. Yo estuve el pero no me como, no, o sea, no es entrenador que motive para gente del norte. Yo también te hablo desde el desapego que tengo ahora con el Sporting. O sea, yo verlo el 18 en la clasificación, cuando venimos de la época que antes hablábamos, antes de entrar en antena, de Joaquín, de... No es volver a los nombres ilustres de antes, ¿no? Sino un poco a lo que era antes el fútbol asturiano en primera división. Estar hablando de un derbi, nosotros el 18, ahora pendiente que el Málaga no gane a... Sí, que no. Y que nos estén hablando de procesos y nos estén hablando de un mundial en el 2030, cuando tienes que ahora arreglar tu casa porque si no se inunda. Entonces, ¿qué nos están contando? ¿Qué milonga nos están metiendo? Pues es un poco lo que quiero resumir con Ramírez, el pobre, ¿no? Que, no, sí, que es un cabeza ahí que está ahí, pero joder, identifica una forma de jugar. Nos están vendiendo la posibilidad de pegar un pelotazo millonario. Bueno, pero eso es, a mí eso no me importa. 200 millones de euros de un golpe. A mí eso no me importa. Ese mensaje más claro que pedías, igual sí que lo tiene Cervera, o al menos... Hombre, Cervera futbolista, más... fue futbolista, es gente que conoce el fútbol. Yo creo que Cervera ya como jugador era un jugador revolvín y bueno, y como entrenador está demostrando su trayectoria. Como entrenador, yo entré desde la Virgen. Bueno, ¿no? El Cádiz hizo unas temporadas muy buenas, ¿eh? Sí, claro, con los jugadores que todavía jueguen ahora, todavía los estuve yo viendo el otro día, 2 o 3, que son los de Torres. Salvi, tenía, Álvaro. Eso. Tenía un equipo bueno, pero de. Pero sacó él. Pero es que no, ahora en el Oviedo no lo está haciendo. Bueno, ahora en el Oviedo no está haciendo nada de nada. Viti, es un mal entrenador. Yo al Oviedo de Cervera... No me quisiera equivocar, ¿eh? Al Oviedo de Cervera, digo de Cervera, desde que empezó Cervera, lo veo muy bien asentado en el campo, cada jugador sabe muy lo que tiene asentado. Que hacer. Sí. ¿No? Se corre como por los mosquitos. Bueno, mira, el único que mejoró el domingo un poco fue... Ese que no me gusta a mí, del medio campo, Luismi. Fue el mejor bien, partido que hizo en la historia en el Oviedo. Porque el otro estuvo tocándose los cojones. Camarasa. A la cara. Jugadorazo, Camarasa. Vale. Yo llegó Cervera, el equipo estaba destrozado. Destrozado. ¿El qué? Cuando llegó Cervera, el equipo estaba destrozado. No, tampoco es tan difícil enderechar ese equipo, porque no me digas a mí que era tan difícil, la verdad. Bueno, porque en el fútbol, los entrenadores, estábamos hablándolo ahora, los dominen bien los jugadores también, ¿eh? Y aquellos chavales, aquellos dos, al yerno de Miguel Sánchez, sí. Y al otro prove, los jugadores fueron unos, bueno, no lo voy a decir, porque ya sabe la gente lo que digo yo, ¿eh? Es una vergüenza, lo que es, y un profesional no puede hacer eso, ¿eh? Llegas a un equipo así, y por muy buenos jugadores que tenga o tal, y sus problemas, ¿eh? Mira el Málaga, el equipo que tiene, y se metió abajo, y abajo, y abajo, y empieza a ponerse en la cabeza cuadrada. El Málaga no entiende, tiene 4 ahí que están chupando la piragua. Metió así Castro con 40 años, ¿qué cojones pinta Castro ya jugando al fútbol? ¿No? Tiene menos fuerza que nada, no lo voy a decir, porque si lo digo ya, la de mi madre. Bueno, te preguntaba por Cervera, la renovación de 2 años, si consideras un acierto, si... Yo lo considero bien. No es que sea un acierto ni un desacierto. Yo creo que a un entrenador hay que darle un poco de continuidad. No podemos cambiar todos los años de entrenador. Hay que hacer un proyecto, tanto con entrenador como con jugadores, con cantera, con lo que sea. Hay que tirar de la cantera y traer 3 o 4 tíos de fuera que sean diferenciales. Como en su momento traían a Jokanović, a Prosinecki, a Dubosky y los demás de aquí. De aquí,
Muchas veces hablamos de la cantera, tiro, muchas tiro, veces tiro, hablamos de aquí. ¿Cómo es posible que no salgan laterales de Asturias? Y mira, está bien salido, Incluso Jorge Mier, que con el Amorebieta, que está ahora mismo líder de grupo, puede subir a segunda. ¿Cómo que está en segunda ya? Lo de Jorge Mier. Y Ricky, el otro. Y Ricky puede estar en primera. Ahora habló Ángel ahí, de ¿cómo se llama ese del interior de Sporting? K-Pop. Pedro. Y es buenísimo. Y el Guaje sí que está saliendo. Y viene ese que de ahí adelante. Bueno, pero tú sabes, Gemme, mejor que nadie, que las categorías están por algo. Quiero decir, puede ser bueno una categoría y subes otra. Mira Garajera. Yo el ejemplo de Garajera, que lo conozco desde hace 2-3 años y me parecía un muy buen jugador. Y no sigue siendo un buen jugador. Pues en español no está jugando. No. Igual está lesionado, Tampoco. Estuvo lesionado. Estoy hablando por. Pero mira, en el derbi el otro día los cuatro laterales son asturianos. Con lo cual, y casi fueron lo mejor del partido. Senso, bien, vamos, en eso. Pues que sigan en esa línea, pero hay que seguir, no van a parar. Los que hay que traer son gente que sean diferenciales, que marquen la diferencia. Si es que yo, hablando un poco del Oviedo, al final analizas, bueno, va a haber que traer un portero, básicamente porque Tomé no va a seguir. Bueno, lo del portero... No lo hablamos, lo del portero. Me gustaría hablarlo. Sí, porque yo no lo entiendo. Yo tampoco. Un señor que se va a ir para el Tenerife, que se sabe que va a ir, otro portero que desde que está ahí es el menos goleado de segunda división. No sé, igual a lo mejor es una treta para que se lleve el Zamora, para que no le metan más goles. Pero no me parece normal que un portero que tiene 2 años más de contrato y otro que se va, de repente lo quiten, está jugando bien y está cumpliendo y de pronto lo quiten y pongan al otro. No me parece. Yo quizá para partidos en los cuales ya no te juegas nada y al final un poco como despedida, lo puedo llegar más o menos a entender. No, yo pongo al derbi. Pero para el derbi sí que no lo entiendo. Cuando se es profesional hay que jugar con todas las circunstancias, Tú tienes que valorar al que trabaja, al que hace, y el que quiere ser y el que no quiere ser. El que no quiere ser, rascar los cojones. Y el que quiere ser, ayudar, nada más. Si le vas a dar tiempo a alguien... Sin embargo, a los chavales de abajo no ellos dio el paso. A Marasca, a Ángel, a Masca, a Yayo. Ni los puedo ver al Vetusta. Me tocaba echar la pelilla todo el cojondía. Bueno, no te pregunto por la renovación de Cervera, porque creo que ya me lo has contestado, no hoy, sino el resto de pruebas anteriores. No lo preguntes. No lo pregunto. Será mejor. Que vaya buscando otro, por si acaso. Pero cuando lo tienen en el Vetusta, por ejemplo, o en el del Marino del Banco, o el otro. Jaime que terminó ya la temporada y hizo una temporada muy buena. Jaime está haciéndolo de cine. Pero bueno, ha empezado en alevines, en infantiles, en cadetes, en Liga Nacional. Sí, pero siempre en el Real Oviedo. No, en el Covadonga. Ya. Que estamos comiendo en el equipo de comer en el plato del Riku. Hay que bajar de vez en cuando. Escúchame a mí, de vez en cuando aquí abajo. Yo, por ejemplo, no haría nada del mundo. Yo cogería así el entrenador de Vetusta y diría, oye, vete a entrenar al Marino del Banco. Y al del Marino del Banco, que con Oviedo, con Coruña, Oviedo. Me parece un buen ¿Qué te parece a ti de eso? A ver cómo te trato. Hay que ir allí también, Nos quedamos sin tiempo. Pues una pena, porque Ángel estaba de puta madre. Sí, no. No sé si quieres añadir algo más, que ya estamos en la última intervención. No, un placer. Si te quedo con el tintero. No, un placer. Cuando Gemme la semana pasada me llamó, pues muy ilusionado y la verdad que contento de encontrarme con él y de hablar de fútbol y nada. Pues encantado. No sé si te quedó algo por comentar. Como ves, piensa futbolísticamente lo mismo que nosotros. El control y pase está muy bien, pero cada jugador tiene que ser también... Siempre ha habido clases, los jugadores aquí, el entrenador al lado, yo en medio para que no salten chispas. Hombre... Yo no sé si Ángel recordará, pero recuerdo del Gemme Ruiz que cuando saltabas al campo saltabas convencido que ibas a ganar. ¿Quién era de la tele? Hablo con Pablo Sánchez y dije, hostia, si bien mi Pablín. Ahí estuve en el Molinón, voy para las ocasiones especiales. Gemme, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro programa más. Lo mismo digo, Resta, lo mismo digo Ángel. Gracias. Y ustedes no se vayan. Vamos a darle ahí un recadín. Pero muy breve, estamos sin tiempo. Igual, para venir. Yo estoy invitado aquí. Manolo, veo.
¿A quién quieres mandar un recuerdo? Venga, a cámara. A Meredith y a Manolo, ¿eh? Y a Manolo, bueno, Castillo. Que son de Gijón. Pues un recuerdo para... Un recuerdo. Nada, vale. Nos vamos, que ya estamos sin tiempo. Seguimos con el programa, no se vayan. Gracias. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Calderu, 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Calderu patrocina esta sección. Bueno, pues continuamos. Vamos ya con el análisis técnico que siempre, lunes tras lunes, realiza Marco Antonio Iglesias, que en esta ocasión viene con refuerzos. Viene con refuerzos por la parte del Sporting, efectivamente, que recibimos una noche más a Arturo Enamorado. ¿No? Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias buenas por estar con nosotros. Marco, como siempre, buenas noches. Buenas noches y un placer estar con Arturo. Pues amigo. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a pedirles el análisis técnico a ambos de un partido que, bueno, yo no sé si fue menos de lo que esperaban, si fue lo que se esperaba, si hubo reparto de una parte para cada equipo o al menos media parte para el Oviedo. Acabó mejor la primera parte que el Sporting, la segunda, y al Sporting empujó más. Bueno, a ver, ¿quién empieza con el análisis técnico? Yo creo que fue un derbi descafeinado, ¿no? Fue un derbi de 45 minutos, donde el Sporting empezó bien porque el empuje del Molinón, porque era un Molinón prácticamente lleno, y donde querían agradar porque hubieran hecho una temporada mal y porque había que ganar el partido, que al final era el partido del año, ¿no? Es decir, tú, sí, por ejemplo, podías limpiar mucho de lo que pasó durante todo el año, el estar abajo todo el año, y si le ganas al Oviedo, pues bueno, pues tienes para que la gente esté unos meses tranquila después de todas las victorias que te lleva ganando el Real Oviedo. Pero a partir del minuto 20, donde Camarasa se empieza a hacer con las riendas del partido, donde realmente Luismi lo roba todo, empieza a ser superior a Barán y empieza a llegar con más posesión por bandas, donde Guille Rosa ya no podía subir, donde Cote le costaba, llega el gol del Oviedo y termina muy bien, ¿no? El segundo tiempo, pues te encuentras con un penalti que, lo veremos, visto en televisión, es penalti, pero cuando se descafina el fútbol, ¿no? Cuando un árbitro a un metro y medio dice que no es penalti, que no... Si el balón no llega a salir por línea de saque de banda, posiblemente no se hubiese analizado la jugada. Es decir, sale, le da tiempo a que del VAR le digan que lo vaya a ver, y cuando lo va a ver, pues realmente hay penalti, ¿no? Es decir, es verdad que se cogen los dos jugadores, es verdad que tal, pero al final, es decir, estás en el área, el que coge para que no haga la acción de gol es Kandari Calvo, y para mí es penalti. Bueno, vamos, ahí tenemos la foto. Bueno, en este caso la tenemos un poco de aquel modo. Me salto el guión. Arturo, ¿es penalti? ¿Se agarran los dos? ¿Es penalti? ¿Uno agarra más que el otro? Para mí sí es penalti. Para mí, pero lo mismo diría si está en el lado del área del Oviedo. Para mí sí, porque agarra de la camiseta, y aquí hay que beneficiar al que intenta meter gol siempre. Lo tengo clarísimo. Es como cuando hay un fuera de juego justo. Yo un fuera de juego justo nunca lo pitaría, porque hay que beneficiar al espectáculo. Y para mí un agarrón clarísimo, clarísimo. Que los dos forcejean, uno agarra, el otro agarra, sí, es cierto, pero el que intenta meter gol es el que tenemos que, en el fútbol, yo creo que beneficiar, ¿no? En el mundo de... En el mundo del deporte y del fútbol, lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que dices del derbi, estoy de acuerdo y en desacuerdo con Marco, ¿no? Yo, para mí, no fue un derbi descafinado, fue un derbi muy bonito. Pero muy bonito, quiero decir, fuera de la grada, fuera del terreno de juego, en la grada y dentro del terreno de juego. Desde los prolegómenos, con un ambiente muy bonito, yo creo que se vio un derbi con rivalidad, pero no enemigos. Sí. Cosas que hasta ahora no estaba ocurriendo y era lamentable, a mi entender, sí. ¿Vale? Yo fomento que todos somos asturianos y cada uno defiende sus colores, pero al final somos asturianos y tenemos que respetar muy mucho al que está enfrente, lo tengo clarísimo. Yo creo que el domingo hubo pinceladas de la típica piquilla, pero no pasó más allá de lo que había. De hecho, yo a lo mío tenía un papá y un hijo, camiseta de Sporting y bufanda del Oviedo, con lo cual eso es fantástico. Sí. O sea, y yo en mi casa lo tengo. Mi hijo es del Oviedo cerrado, vamos. Sí. No, es más todavía que lo he cerrado. Y eso es lo que hay que fomentar. Y yo creo que eso se fomentó el domingo, ¿no? Y yo creo que ahí entran un poquito también las directivas. Yo creo que en ese caso lo han hecho bien,
¿vale? Para fomentar un partido donde fuese una fiesta, que es la final, es de lo que se trata, que estos partidos sean fiestas. Tenemos que estar disfrutando del fútbol, que al final es lo que se trata, juntarse 25.000 personas en el Molino Noel Tartiere y disfrutar todos del fútbol y cada uno llevar su bufanda y respetar al máximo. Por el juego, yo creo que fue intenso el partido, fue bonito, fue respetuoso, no hubo entradas, no hubo malos gestos, sí las típicas piquillas, porque tiene que haberlas. Empezamos con un Oviedo reconocible, que es un bloque muy bajo, muy bajo, que al principio pues, le costó, de hecho Cervera, yo tengo la perspectiva de Cervera, estoy viéndole que estaba inquieto, estaba diciendo a los jugadores que calma, que tranquilos. El Sporting empezó con un sistema de intentar jugar, pero nada de crear peligro. De hecho, la única jugada de peligro fue la de Tomeu, que se escapó dos metros. Y a partir de esa jugada es cuando Cervera saltó, empezó a decir que tener todos mucho más calma, y el Oviedo empezó a como bien decía Marco, a, sobre todo Camarasa, a empezar un jugador estupendo, a coger la manija y a empezar a ganar profundidad, a ganar bandas, y centrar y llegar con más, y ahí sí es cierto que fue superior al Sporting, vamos, pero infinitamente superior, con un juego muy sencillo, pero muy reconocible por el Oviedo. Y la segunda parte sí es cierto que el penalti, bueno, pues eso baja un poquitín el ímpetu del Oviedo, sube los del Sporting, el Sporting llega un momento en que empata y el entrenador es capaz de cambiar el sistema, que para mí es definitorio en el devenir del partido. Y bueno, ahí se iguala mucho más, y yo creo que ahí sí es un poquitín a los puntos cuando el Sporting, lógicamente, en el Molino, con el ambiente y todo lo que rodea el partido, pues bueno, pues estuvo un pelín por encima a los puntos. Pero escucha, si nos ponemos a analizar situaciones de gol, ni por un lado ni por otro, y al final yo creo que el empate es lo más justo que podía haber pasado, sí, sinceramente. Se había quedado Marco en el análisis de la segunda parte en el penalti. A partir de ahí coincide con Arturo. Yo creo que el segundo tiempo, que fue un tiempo de no querer ninguno de los dos equipos que encajar gol, ¿no? Más que ir a buscar el gol, tenían el miedo de perder. Sí. El Sporting, porque ya tenía el empate y venía mentalmente de que llevabas muchas derrotas con el Oviedo, de que podía ser otra derrota y te podía hacer mucha sangre a nivel de público, a nivel de vestuario. Y yo creo que al final el empate, a partir del minuto 20, yo creo que ninguno de los dos equipos quiso ganar. No querían perder, pero ningún equipo fue arriba a ganar en ningún momento. Es verdad que con el cambio de Borja busca un poco el uno contra uno, el buscar que haya jugadas personales de él, pero tampoco, no entra enchufado al partido, y realmente el partido se muere a partir del minuto 20. Es raro, y pregunto a los dos, ¿es raro que Borja fuera reserva o que entre tan tarde? Sí, para mí es raro, porque además Borja en el Molinón se activa más de lo que está normalmente, ¿no? Es decir, un futbolista que le pone el Molinón, que se ve que es el que lleva la manija del Real Oviedo, y sí sorprende que no juegue, porque al final yo creo que esa vena de asturianismo, de requesón mareo, pues se da y cuanto más jugadores tengas de la casa en estos partidos, más van a ir al frente, claro. ¿No? Es decir, hay veces que Moro lo hizo bien, pero no tiene esa vena de querer ganar tanto como lo puede tener Borja, como lo puede tener Lucas, o como lo puede tener el mismo Yayo. Claro. Arturo, ¿sorprende a la parroquia sportingista? Llegas para el campo, miras la alineación y dices, bueno, Borja no juega. Sí, sorprende. Pero yo me imagino que el entrenador es el que toda la semana está entrenando y teniendo su idea de juego, pues habrá decidido que es lo mejor para el equipo, ¿no? Yo ahí sí estoy de acuerdo con Marco. Yo creo que Borja, el plus que le da, aparte de la calidad que tiene, es esa asturianía. Y al final, si te pones a analizar un poquito los dos onces, creo que eran cinco asturianos de Sporting, dos del Oviedo. Y al final eso en el campo se nota, porque esa chispa, pero se nota dentro del respeto que hablamos, sí, claro, no como el año pasado, que a mí no me ha gustado el año pasado, pero este año sí con esa chispa, pero sí notaba que en el Sporting ese ímpetu, esas ganas que decía Marco por agradar y por romper una racha que está ahí, que es estadística pura, que es de no ganar al Oviedo, pues siempre tienes ese plus, ¿no? de ímpetu, ¿no? Hombre, siendo del Sporting, para nosotros es mejor que no juegue Borja, sinceramente, pero para Cervera, que es el entrenador que vive
todos los días con los jugadores y dentro de su idea de juego, pues considero que Borja no tiene que jugar y su plan de acción fue ese. Uh-huh. Voy a preguntarles, apelando a Marco como entrenador, apelando a Arturo como portero, sorprende también que de nuevo es Tomeu Nadal quien ocupa la portería de los azules, ¿no? El otro día pues, desbancó a Brad por un tema de como homenaje, el hombre se va, ya tiene firmado con el Tenerife, pero llega el derbi, partido más importante del año, y vuelve a jugar con Tomeu Nadal. Primero pregunto por el cambio a Marco y luego pregunto a los dos por un término que utilizó Cervera en rueda de prensa que fue higiene de vestuario, que es la primera vez que lo oigo. Personalmente es la primera vez que lo oigo, no sé si ustedes me lo pueden traducir o no. Bueno, yo creo que viene a decir que al final aquel comportamiento, aquel trabajo durante 9 meses, donde no levantas la voz, donde vienes todos los días a trabajar, donde cuando tienes que ir a algún evento, es el primero en ir a algún evento, el que primero anima a Quentin Brack es Tomeu Nadal y al equipo, porque además lo sé, porque el vestuario lo dice así. Yo creo que él al final, el no dejarle salir en diciembre, porque ya tenía un contrato con el Tenerife, y hacer la labor y no rechistar y quedar ahí al margen sabiendo que no ibas a jugar, no siendo por una lesión ahora mismo de Quentin Brack, pues al final yo creo que él dice, yo ya el día que pierdo con el Burgos y con el Villarreal, pierdo esa opción de llegar al play-off, ¿no? Sí. Yo voy a quedar casi fijo entre los 7 primeros, pero no me va a dar tiempo a llegar. Y porque juegue Tomeu Nadal, no voy a perder los puntos o ganar los puntos. Yo creo que él lo quitó en un momento determinado porque creía que Quentin Brack le pegaba mejor al balón y tenía mejor salida. Y él quería que el portero sacase mejor con el balón en movimiento. Y lo hizo bien. No, el sistema de portero, y ahí lo sabe bien Arturo, es difícil cuando juegas dar minutos a otro portero. Y bueno, pues ahora dice, pues estos 3-4 partidos se los voy a dar. Y ya no porque sea una ONG, sino porque creo que se lo mereció. Y porque al final, para mí, el que juegue Quentin Brack o juegue Tomeu Nadal, quitando un fallo pequeño que tuvo con los pies, creo que estuvo a un nivel más que aceptable. Uh-huh. Deportivamente son muy parecidos, ¿no? Quiero decir, no hay un Courtois y un Lunin. Quiero decir, no hay mucha diferencia entre el titular y el reserva, ¿no? No, yo creo que en el Oviedo son muy similares. Gana por experiencia Tomeu, porque es más veterano. Brad tiene todavía mucho que aprender y tiene mucho recorrido todavía como portero, pero son muy similares. Quiero decir que con ser similares, que los dos pueden ser titulares y los dos pueden ser suplentes. Quiero decir, en un equipo de fútbol, Marcos entrenador, o yo que entreno porteros en mis equipos, yo me niego a tener dos porteros suplentes o meter el rol uno de suplente y otro de titular. Me niego, los dos son titulares. Y los dos van a luchar día a día, semana a semana, por estar en plenas condiciones y tener el máximo rendimiento para que cuando el entrenador decida que tengan que jugar, cumplir perfectamente con con lo que tienen que hacer dentro del terreno de juego. Arturo, ¿qué es higiene democrática? Democrática sí, no, por sí. Dios. Con tanta campaña electoral, sí, se te va. Tanto cambio de programa, higiene de vestuario, y se lo pregunto también a Marco. ¿Qué quiere decir el entrenador en la rueda de prensa con esas dos palabras, o tres, higiene de vestuario? Fácil, gestión de grupo. Gestión de grupo. Gestión de grupo, no hay más. Es hacer lo que hace pues Ancelotti, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo le recrimina y encima es un gran gestor. Pues hacer una gestión de grupo, valorar muy mucho lo que decía Marco de Tomeu, todo el profesionalismo que está demostrando, que a mí me consta que lo tiene. Además creo que es un gran tipo, es muy comprometido, que es muy importante. Y al final Cervera pues hace una gestión de grupo dentro del vestuario y lanza un mensaje a todo el mundo, decir, oye, sí, sí, escuchadme, que aquí todos somos importantes. Y la importancia de los partidos o del juego no se mide por los partidos que juegue, se mide por lo que haces cuando tienes que jugar, sea el partido que sea. Todos los partidos son importantes. Escucha, el del Sporting es importante, el del Burgos es importante, el de la Ponf es importante, el del Ibiza es importante. Y eso es lo que tenemos que meter a los jugadores en la cabeza, que todos son importantes y todos tienen que estar perfectamente preparados para jugar el partido. Y esto demuestra que Tomeu está preparado para jugar el partido porque el rendimiento es alto. Sí. Marco. Simplemente que no bajo los brazos, ¿no? Que al final... dice que alguien que no mete en el vestuario, digamos, mierda, ¿no? Es decir, un futbolista que está todos los días rechistando, que está
cabreado porque no le pones que le tienes que dar explicación cada 4 meses que tienes que dar. Y al final es un profesional que sabe lo que hay, ¿no? Que a veces te toca jugar a ti, sí. Y cuando juegas tú, pues no te da las explicaciones por qué Quentin Brack juega suplente. Pues cuando te toca a ti estar en el banquillo, al final vas a sumar. Mm. Si tú tienes a la gente a los 11, a los 12, y van sumando partido tras partido, minutos tras minutos, o esa racha que luego les ponga, al equipo llega donde llegó, ¿no? Es decir, pasó con Luengo, que venía de no jugar durante 3 meses, lo pone en Granada de lateral derecho y hace un partido espectacular. Sí. Y eso quiere decir que entrena toda la semana al 200%. Que entrena para jugar. Uh-huh. Llega el domingo y solo pueden jugar 11. Uh-huh. Y son los 11 que Álvaro Cervera cree que son los titulares, ¿no? Para mí otros son titulares, para Arturo son titulares, para ti son... Es decir, los 11, él pone a los 11 mejores que él cree para esos partidos. Pero cuando un futbolista, después de estar 3 meses sin jugar, sale y rinde, como tomé una edad con el Zaragoza, con el Sporting, o como Oyer Luengo, lo que está jugando y cómo lo está jugando, quiere decir que son auténticos profesionales. Claro. Quiero preguntarles también, los dos equipos, lo hablábamos, Marco, en otros programas y creo que Arturo que estará de acuerdo, los dos equipos han fracasado en su objetivo inicial. El objetivo inicial no era salvarse uno cuando hace 3 jornadas o 2, no sé las que... Y el otro todavía matemáticamente aún no está, aunque tiene un 99,9 periodo 9. ¿Deben de sacar las enseñanzas de lo que ha sido esta temporada en base a la siguiente, es decir, para proyectar la siguiente, o, es decir, ajustes puntuales o revolución total? Mira, yo la palabra fracaso no me gusta. Me gusta decir que no cumplieron los objetivos. Correcto. Está clarísimo. Fracaso yo creo que es otra cosa en la vida. Bien. No cumplieron los objetivos, vamos, está clarísimo. Ni tanto ni el Oviedo ni el Sporting. Sí. Los dos. Si no sacasen aprendizaje a todo lo que ha ocurrido este año, sí, estarían cometiendo un error terrible, terrible, porque todos los errores dejan pistas para mejorar. Sí. Si no cogen esas pistas, si no las recogen para ponerlas en el lado bueno y sacar lo mejor posible de este año malo que han tenido, porque han tenido un año malo, sí, estarían cometiendo un error grave y el año que viene volverá a ocurrir exactamente lo mismo y algún día puede llegar a pasar lo que le pasó a Málaga. Que al final te metes en el pozo y salir de ahí es muy complicado. Muy complicado. Revolución, mira, para eso tiene técnicos, tanto el Oviedo como el Sporting. Lo que está claro es que tienen que hacer reajustes, pero importantes. El Oviedo en este caso, yo creo que tiene el plan de ruta mucho más claro por el míster, que sabéis perfectamente, el Oviedo sabe perfectamente a qué juega el Oviedo. Cuidadín, que eso, ni es bueno ni es malo, es una manera de jugar. Es un sistema, o sea, es un sistema de juego muy respetable, que da puntos y consiguió muchos resultados en otros equipos. Con lo cual, eso sí que tiene ganado el Oviedo, ¿no? Sistema claro de juego, con lo cual seguro que se van a sentar y van a buscar los reajustes necesarios para dentro del sistema de juego Cervera sacar el máximo rendimiento, sí, sí, a los 25 de la plantilla. Claro. El Sporting está buscando todavía ese ajuste, porque el Sporting aún... Hay una ligera idea, pero todavía no sabemos realmente... Todavía no se profundizó. Sí, ¿por dónde vamos a salir? ¿Cómo va a jugar el equipo? ¿Bloque bajo, bloque medio, bloque alto? Uh-huh. ¿Posesión, no posesión, juego profundo, centros, uh-huh, remates? Todavía no lo sabemos. Pero bueno, yo sé que también están trabajando por ya este año finiquitarlo lo antes posible y ya sentarse y reajustar al máximo. ¿Para qué? Bajo, claro, bajo la idea que tiene Ramírez, pues hacer un equipo a su imagen y semejanza y el año que viene pues hacer el juego que él considera oportuno con los jugadores que ya va él poder fichar y firmar, ¿no? Uh-huh. Marco. El Oviedo no cumple objetivos y yo creo que lo que sí están haciendo mejor que el año pasado, es decir, el año pasado quedaron a un gol, sí, de meterse en playoff y llegó el final de temporada, no sabían qué técnico iba a venir, no tenían secretario técnico, ficharon un entrenador, luego ficharon al secretario técnico, sí, el secretario técnico pues no conocía prácticamente a Bolo, mientras se ajustas y traes las piezas, pagas el inicio de temporada, sí, ¿no? Sí. Decir, ahora eso lo tiene el Oviedo, tiene un secretario técnico con Jake y con Roberto, tiene un entrenador y tiene renovaciones ya. Decir, ¿qué pasa? El año pasado renuevas a Borja pues 3 días después de empezar la pretemporada,
renuevas a Costa, tal, problemas mentales, le llevan a lesiones, a lesiones, a lesiones. Todo eso lo está quitando. Uh-huh. Cuando llegue el 3 de julio, que empieza la pretemporada del Real Oviedo, ya va a tener un perfil de equipo, un perfil de entrenador, el entrenador ya sabe lo que quiere, si quiero un extremo rápido, si quiero que renueve Sergi Enrique, si quiero estos centrales, ya vas a tener la plantilla. Eso creo que lo han ganado con respecto al año pasado. Uh-huh. Y por eso el Oviedo no llega al objetivo, porque tiene un mal inicio y a la mitad de temporada hay un bajón que no te da para llegar al sexto puesto. Bueno, para finalizar quiero hacerles una pregunta a cada uno, una pregunta profesional. Marco, como entrenador, esto que hablamos a veces, que citaba Arturo, citabas tú mismo, de tú tienes un jugador que está jugando asiduamente y un día lo quitas. Hay jugadores que dicen, estoy hablando incluso de Primera División y Champions y demás, que dicen, me quitó y nunca me dio ninguna explicación. Hay entrenadores que dicen, sí, lo quité y le di la explicación. Y hay entrenadores que no explican. ¿Es partidario de explicar o no explicar? Bueno, yo suelo hablar mucho con mis futbolistas, ¿eh? Pero el futbolista cuando está jugando no te pide explicaciones por qué no juega el otro. Claro, ¿no? Claro. Es decir, pues a lo mejor cuando lo quitas fue porque yo te veo durante la semana que bajaste el rendimiento, que ya no vas al 100%, que en los partidos lo que te pido pues no lo haces, porque yo te pido que encares, yo te pido que vengas a trabajar o que vengas a un bloque bajo y no lo haces. Mm. Y yo te pido unas cosas sé que te las he pedido y que tú no las has cumplido, ¿no? Sí. El público ve que cuando tiene el balón es muy limpio, es muy pulcro y juega muy bien y todos vemos que por ejemplo Borja nos agrada a todos, pero al final lo que a lo mejor Álvaro Cervera le pide no se lo está dando. Y entonces, pues para eso está Raúl Moro, para eso está Viti, para eso. Y al final los otros también tienen cabida, ¿no? Y cuando juegan esos, mira, hostia, siempre nos acordamos del que no juega, ¿no? Cuando estaba Bastón, de Sergi Henry no se acordaba nadie. Cuando juega Sergi Henry tiene que jugar Bastón. Al final juegan 11. Y tengo que quitar a uno para meter a otro, ¿eh? Efectivamente. Con 12 todavía no se juega. Arturo, partido como el del sábado. Por ejemplo, imaginémonos, el equipo visitante, en este caso el Oviedo. Hay momentos en los que domina el juego y el equipo está adelante, en campo contrario. Bien, todos los jugadores se están moviendo al compás del balón, pero el portero está allí, mira para atrás y tiene todo el fondo ultra contrario. Bien. Que muchas veces por aburrimiento, yo no sé por qué, están diciéndole de todo. ¿Cómo el portero se abstrae de todo eso y dice, a ver, no, me están apellidando de todas las maneras malas, pero yo tengo que estar al partido? ¿Cómo? Y esto vale para el portero del Oviedo en Gijón, para el portero del Gijón en Oviedo y para el portero del Chelsea, del Madrid en City, dentro de 2 días. Pues Juan, eso se entrena. Sí. Porque la gente piensa que solamente se entrena con el balón y solamente se entrena físicamente. Y técnicamente, pero eso también se entrena. ¿Entrenas no oír, abstraerte? Entrenas no oír, sí. Tú tienes que entrenar, no oír no, tienes que entrenar y estar conectado al partido. Eso. Y cuando estás conectado al partido, tienes una atención y una concentración tan potente que solamente estás viendo verde, no oyes ni, no ves ni el público. Eso es estar conectado. ¿Y cómo se consigue eso? Con presencia. Teniendo máxima presencia en cada segundo del partido. Sí. Teniendo mucha atención pasiva y mucha atención activa. Activa es cuando me toca estar en funcionamiento y pasiva es cuando está el equipo en fase ofensiva, ¿no? Y solamente estar conectado. Que te vas a ir, seguro, te vas a ir en momentos del partido, segurísimo, porque somos humanos. Claro. La cuestión es, entrénalo para estar fuera del partido el menos tiempo posible para que no te penalice a ti ni al equipo. Claro. Y eso hay que entrenarlo. Y eso es lo que hoy en día cada día se entrena más. Y en los cuerpos técnicos, si te fijas, hay entrenador, primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico, 2 fisios, un utillero, coach deportivo, psicólogo. Sí. ¿Por qué? Porque todo eso es necesario. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante, que yo siempre llevo abogándolo, sobre todo en el mundo del portero, muchos años, ¿no? Que es que lo más importante de un portero no es lo que tienes debajo de la cabeza, lo que tienes lo más importante es lo que tienes encima de los hombros, que justamente es la cabeza. Vale. Si tú tienes unos mínimos, y más hablando de profesionales, unos mínimos técnicos, físicos y tácticos,
qué tienes que trabajar y qué tienes que ser potente. Lo que tienes encima de los hombros, que es la cabeza. Si tú eres potente mentalmente, escucha, te puedo decir al 100% que ni Tomeu ni Pichu se enteraron ni de la misa a la media de los cánticos que hubo en el, de una afición a otra. Te lo digo yo, pero al 100%. ¿Por qué? Porque están entrenados y están conectados durante este tiempo de juego a lo que está pasando en el verde, que realmente es lo importante. Entiendo. Pues con esa explicación me quedo. Gracias, Marco. Como siempre, te vemos luego para analizar el próximo rival, que es el Racing. Gracias, Santander. Gracias, Arturo. Gracias, Juan. Un placer. Gracias, Juan. Que estés con nosotros. Gracias, Marco. Un abrazo. Bueno, pues llegamos así al final de este análisis técnico, pero esto continúa porque la noche todavía es larga para continuar hablando del Real Sporting Real Oviedo, en este caso, de ese derbi del sábado en el Molinón. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Calderu. 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Calderu ha patrocinado esta sección. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Bueno, pues continuamos adelante el programa de esta noche. Vamos ya con la tertulia de aficionados, en este caso oviedistas y sportinguistas, para continuar hablando, bueno, pues de lo que nos lleva ocupando desde las 10 de la noche, del derbi, de la máxima del fútbol asturiano, ese Oviedo Sporting, en este caso ese Sporting Oviedo. Aficionados, por la parte local, Piraña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Afrontando las últimas etapas de la recuperación. Sí, 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 sí. Perfecto. Junto a él, Toni, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, por parte visitante, que fueron locales en este último derbi, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Tino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, pues junto a ellos vamos a ver cómo vieron los aficionados que van a poder ir viendo en algún vídeo en la pantalla que tenemos detrás. Bueno, pues ahí los tienen, ¿no? Que viven el derbi con muchísima intensidad. Pregunta para todos, ¿cómo vieron el partido? ¿Colmó sus expectativas? ¿Un derbi más? ¿Cómo lo vieron? Bueno, yo lo vi como un derbi más, pero sin ninguna esperanza más que el Sporting pudiera ganar o por lo menos no perder. Yo con no perder me conformaba, el Oviedo venía de una racha muy buena, el Sporting no juega nada. Entonces, bueno, pues si visto cuando el Sporting jugaba algo, pues siempre nos ganaban, pues ahora que no jugamos a nada, pues yo tenía miedo de perder de tener el partido y de sufrir los dos últimos partidos que nos quedan, ¿no? O sea, el riesgo del descenso del Sporting era claro y evidente, sobre todo si llega a perder, bueno, no ya solo que puedes bajar matemáticamente, que todavía lo puedes hacer, aunque sea muy difícil, pero sin un punto menos que tenemos ahora, pues era más factible y además pues que entrase en Barrena y podría ser muy peligroso. O sea, yo con no perder me conformaba. Claro. Jugar al fútbol, ya sé que no íbamos a jugar a nada porque llevamos toda la temporada, sobre todo desde que estás entrenador, sin jugar a nada. Entonces, bueno, con no perder, satisfecho. Satisfecho. Joaquín. Bueno, yo creo que fue de los derbis más descafeinados de las últimas temporadas, porque era un derbi que prácticamente, apenas, porque el Sporting prácticamente un 99% está salvado, tiene que ser una carambola muy grande de que Sporting vaya a bajar de categoría, incluso aunque hubiese perdido con el Oviedo. Ahí no coincido con Tino, prácticamente creo que el Sporting estaba salvado. Digo, y creo que en ese sentido el Oviedo, las opciones que tenía de jugar el periodo de ascenso eran prácticamente también nulas. Entonces, por eso digo que era prácticamente un derbi descafeinado. Coincido con Tino de que, bueno, viendo la racha negativa que traía el Sporting en los últimos derbis, como había comentado aquí en la primera vuelta, que un partido que no, tanto el Oviedo como el Sporting, coincidimos con Peraña, que lo más justo hubiese sido un empate, que el Oviedo no tiró a puerta,
te ganan ya con un penalti absurdo de izquierdo, por eso te digo que con ese sentido coincido continuo de que el empate prácticamente te valía, ¿no? Cambiar esa racha negativa que tenemos con el Oviedo. Pero bueno, coincido que muchas veces continuo, lo vengo diciendo semana tras semana, de que este señor vino diciendo una serie de cosas que no las está cumpliendo. Entonces, bueno, esperemos de a ver lo que hace el grupo Rey de cara a la próxima temporada. Claro. Por la parte azul, ¿cómo lo vieron? Tony, Piraña, Tony. Tony, adelante. Yo vi un partido con unas características lógicas del momento en que estaban los dos equipos. O sea, el empate lo estábamos viendo ya como una cosa hecha ya. Ni el Oviedo le sirve, ni al otro le sirve, ni aunque hubieran ganado. O sea, el Gijón está prácticamente liberado del descenso y el Oviedo nada teníamos que hacer. O sea, eso de pensar en que lo vamos a ganar todo, igual que ganamos 5, pero podemos ganar los que quedan, claro que sí, pero contra los contrarios también juegan, era muy complicado. Creo que fue un partido, no sé si comentó aquí el señor, descafinado, para mí fue descafinado. O sea, el Oviedo pudo haber ganado el partido perfectamente, igual que el Sporting lo pudo haber ganado. Creo que sobraba el penalti, y es la única duda que tengo, y por más imágenes que veo... Hablaremos del penalti. Por supuesto que recabaremos la opinión del penalti, pero bueno, ahora en lo referido al partido. Piraña. Nada, otro derbi más que puede caer la moneda de cualquier lado porque se deciden por pequeños detalles. En este aspecto, el Oviedo jugó muy bien los últimos 25 minutos de la primera parte, pero luego salió apanollado en la segunda y tan pronto te empataron ellos, pudieron pintarte la cara con una de Otero, con otra... Que son chispazos, que no ves una superioridad manifiesta de ninguno de los dos equipos. Entonces, el empate, ¿un resultado justo? Pues sí. No nos jugábamos nada, porque por mucho que diga la gente que por todos los partidos que ganaras ibas a entrar en playoff, bueno, ni de coña, porque los demás también juegan. Y el Sporting con el punto este que sacó... está prácticamente salvado, por mucho que los pesimistas digan que ni el Málaga va a marcar 6, ni la Ponferradina, ni María Santísima marca 6 goles ahora en segunda división. No, ¿viste? Eso está claro. Efectivamente. Bueno, hay que hablar de esa jugada que marcó el devenir del encuentro y sobre la que están corriendo ríos de tinta y muchas fotografías. Quizás también porque no hay otra cosa que señalar. Es lo único. Es lo único a lo que se puede agarrar uno para tratar de rascar algo, ¿no? Bueno, pues... Rascar no vas a rascar nada. No, pero bueno, por decir, bueno, a ver, hay quien hace hasta la secuencia entera de la jugada. Vale. Sí. Capitado, tirado, marcado y punto. Ya no puedes hacer nada. No, nada se puede hacer. Vamos a ver, como veíamos antes, bueno, pues la jugada a pantalla completa. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos en el monitor de retorno. Yuka parece que gana la posición a la defensa. Ya se dispone a encarar al portero azul y se agarran mutuamente. A ver, penalti, no penalti, penaltito, penalti. El árbitro de mano no lo concedió. Fue a consultar con el VAR, en el momento que el árbitro consulta con el VAR, la decisión ya está tomada. Penalti que le sirva al Sporting para empatar el partido. Empata muy pronto, recién iniciada la segunda parte, y restaba todavía pues prácticamente 50 minutos por delante con el descuento, ¿no? A ver, ¿hay penalti o no hay penalti? ¿Quién empieza? Bueno, me ojo yo, si quieres. Yo, para mí es penalti. Me agarra... Dani Calvo a Yuka, que tiene, es verdad que en todo tema de agarrones podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la intensidad del agarrón de Dani Calvo es mayor que la de... La camiseta del Sporting es más barata y estira más que la del Oviedo. No, escucha, es que si nos ponemos así, el Oviedo tuvo 3 o 4 penaltis esta temporada. Estamos hablando de este penalti. Y este penalti, el 80% de los árbitros no lo pita. Son agarrones mutuos en el área. Y digo que está bien pitado porque gracias a eso vamos a tener rivalidad el próximo año. Si no, a lo mejor estaría la cosa más complicada. Pero, no, complicada pero, exactamente creo que... Pero creo que ese penalti en el 80% de los partidos no se pita. Es que hay agarrones, los corners hay 100.000. Los dos están igual. Independientemente de que puede verse que Dani Calvo agarra más a Yuka, Yuka agarra a Dani Calvo. El balón, un jugador está de espaldas y el otro está... ¿Quién tiene el balón?
¿Dani Calvo o quién va además la jugada más cerca para rematar? Creo que se ve, que se nota que es Yuca. La camiseta por detrás, caiga para adelante. No, eso es un poco raro. Cayó para adelante por la... Cuando sueltas, cae. La nueva... Cuando sueltas, cae. La nueva... Claro, claro. Pero, y cae hacia adelante. Independientemente... Es una pijada discutir esto, o sea, está pitado, punto, y ya está, ¿no? Si queréis hablamos de Víctor Manuel cantando. No. De algo tenemos que hablar. Tino, la jugada. Bueno, yo creo que el agarrón es evidente. Sí, también estoy de acuerdo en que estos penaltis ha habido muchos y no se han pitado. No se han pitado, no. Pero el hecho de que agarre, ya te juegas el que te lo puedan pitar. Sí. Entonces lo que hay que mirar es si el agarrón hubiera sido rojo y blanco y el delantero hubiera sido azul. Pues nosotros estaríamos contentos de que nos hubieran pitado el penalti. Por eso, pero lo que estamos hablando es penalti, penaltito, pues sí, penalti, penaltito. Aquí la historia es que tienen que tener una. El problema es que no tienen ningún criterio. Ese es el problema. Tanto para las manos como para los agarrones, porque lo de las manos también es flagrante. O sea, nosotros lo estamos viviendo en los últimos 4 partidos, creo que el Sporting lo ha vivido. Al Sporting creo que han anulado un gol completamente legal el día del Alavés. El día de Las Palmas te pitan un penalti que todavía no se sabe en el VAR de dónde lo fueron a sacar. Te expulsan un jugador. El otro día te expulsan a Barán sin hacer falta tocando balón. Que luego la segunda tarjeta, como dije bien claro, que es tarjeta amarilla, que paga por Juventud. Entonces, bueno, mira, muchas Luis, de lo que se tiene que poner de acuerdo... De eso en el Oviedo sabemos bastante, porque a Luismi, la mitad de las tarjetas que le sacan, siempre toca balón. A Luismi. Sí, siempre toca balón y le sacan tarjeta. Pero y como es un tío que no protesta, nunca, se la come doblada. Nunca llega tarde, siempre toca el balón. Siempre nunca toca llega balón. Tarde. Pero le sacan tarjetas. Pero eso es problema muchas veces ya del tema del VAR. Pero no se ponen de acuerdo, es que tú la misma jugada... Cuando, hermano, escucha, el otro día, un jugador del Sporting, Marsá, que está de espaldas, tiene el brazo separado, pero está de espaldas. Le pegan en el brazo, pitan penalti. Pero es que encima, de estar de espalda, van y le sacan tarjeta amarilla. ¿Qué intencionalidad tiene, o a no ser que tenga ojos en el cogote, para poder... Y a nosotros en Vitoria, Joaquín, quitáronos el de Bretones y pega en la rodilla y en la mano. En la mano, sí, sí, sí. O sea, no, tiras al chaval, pega en la rodilla y en la mano y pira. Ese es el problema. No hay criterio. Entonces, como no hay criterio... Pero estamos hablando de que efectivamente, o sea, para no poner partes y partes en una discusión que es buena hablarla, porque es un problema... No vamos a arreglar general. Nada, tienen que arreglar los tres normales. Por eso digo, es un problema general, que pasa en Oviedo y Gijón, y pasa en Valencia, sí. Sevilla y en todos los campos de primera y segundo. Quiero preguntar una cosa, voy a preguntar primero a la Parroquia Azul y traslado la pregunta a la Rojiblanca. ¿Les sorprendió a los aficionados azules que Borja Sánchez de nuevo se queda en el banquillo? Me agrada que me haga esa pregunta. Yo le dije que no iba a jugar de titular. Sí, me lo dijiste, es verdad. Pero también me dijiste que jugabas tú y luego tampoco te vi. Pero no llegué, no llegué. No llegaste. No es que me sorprenda, es que si el jugador estaba ya en progresión y creíamos que el jugador iba más, marca diferencia. O sea, no cabe ninguna duda que incluso en el último partido, yo creo que hizo un buen partido. O sea, como para decir no sale hoy. En Gijón, o sea, no sale en el partido de Gijón, me pareció a mí extraño, nada más. ¿A Piraña le sorprendió? No, porque ya me lo había dicho. Yo ya te lo hubiera dicho, pero independientemente que puede estar condicionado por la baja de Viti, que tuvo que hacer ahí un movimiento claro, sí. Y tal, y cambiar de posición a futbolistas, yo no sé qué le pasa a Cervera con Borja. Sí, pero algo hay. No debe ser santo de su devoción, algo pasa ahí con... Porque lleve un futbolista... Que sí, que se vacía y tal, pero bueno, el físico le llega hasta donde le llega, pues oye, si te aprovechas 65 minutos o 70, sí. Aprovechate del tío y luego cambies, no pasa nada. Pero el juego... Correcto. Voy a trasladar la pregunta a la grada rojiblanca de otra manera. Si ustedes antes del partido les hubieran dicho, déjame un jugador del Oviedo en Parque Principado, a la altura de la autopista que pare en Parque Principado, ¿hubieran dejado a Borja? Sí, yo sí. Yo sí, porque yo cuando lo sacó, dice, mira Cervera, mira cómo lo dejó para que ahora que el Sporting va a empezar a estar más cansado, Borja, por la casualidad, por las cualidades idea, que pero... tiene, nos la arma otra vez. No y yo pensé eso. Pensé eso, que era una cosa... Es de los jugadores que más calidad tiene de segunda división, ¿no? Entonces, bueno, pero cualquier entrenador o que sigas a Álvaro Cervera, yo lo he seguido bastante por el tema del Cádiz, vivía allá, que es un equipo que tengo cariño y de bastantes amigos que son socios del Cádiz,
Tú ya sabes la opinión que tengo particular de Álvaro Cervera, entonces no pega con los equipos de Álvaro Cervera, Borja Sánchez. Voy a hacer la pregunta ahora al sector rojiblanco y la traslado luego a los azules. Una defensa de centrales como la del Oviedo, centrales fuertes, centrales contundentes, Dani Calvo, Luengo, de envergadura. Costas no jugaba. Ya. Pero Dani Calvo, Luengo, centrales de envergadura. ¿Le hubiera venido mejor Cristos, por ejemplo, que Yuca, que es pegarse al cuerpo a cuerpo? Cristos, sin embargo, tiene más velocidad, más caída, más picardía, más... ¿Hubiera podido hacer más daño? Yuca lleva tres goles, ¿eh? Sí, Yuca, y el otro lleva más. Particularmente, a mí ninguno de los delanteros del Sporting me gusta. Y el que más me gusta es Yuca. Es Yuca. Y yo lo hubiera contra un Oviedo, yo apostaría por Yuca siempre, porque te da mucha presencia en ataque. Los centrales están muy incómodos con él. Entonces es una molestia importante, es condicionar mucho el juego atrás del equipo contrario, el tener a Yukai. Claro. Por eso desplazado esto, ¿se sentirían más incómodos con Cristo? Yo, Cristo, cuando lo fichó el Sporting, yo dije que era un buen fichaje, si tuviera la cabeza amueblada. Efectivamente, coincido plenamente contigo. Cristo es un gran futbolista. Pero siempre la arma, ¿eh? No sé qué le pasa a este chaval. Yo no sé si da un cortocircuito a la cabeza, no sé qué le pasa, porque no acaba bien en ningún lado. Entonces, pero cuando lo fichó el Sporting, yo se lo dije al hijo de mi pareja, que son sportinguistas todos, dije, joder, ficháis un buen futbolista. No, porque bien rebotado aquí. Es un buen futbolista. Y de verdad que hubo partidos que los hizo muy bien y marcó goles, pero luego yo no sé qué le pasa, que desaparece de las convocatorias. Claro, sí. Claro. Sí, así es. No, Yuca, para mí, es hoy por hoy... Hombre, entre Yuca y Cristo me quedo con Yuca. Yo me quedo con Yuca, sí, por eso te digo que no hay comparación para mí, ¿eh? En el juego que practica el Sporting y cómo juegan ambos jugadores. O sea, Cristiano sí que es con lo que dice Piraña, ¿no? Es bueno, tiene mucha clase, todo lo que quieras, pero resuelve más Yuca, más. Es que, por ejemplo, la diferencia que hay entre Yuca y Cristo... El juego es distinto, totalmente. Uno es un 9 y el otro no es un 9. Es un medio punta. Sí, que incluso hasta jugó de centrocampista izquierda. Por eso te digo que... No sé cuándo lo puso allí. Yo pero, no sé ese, que... pero yo, para el juego de... Por ejemplo, Sporting. Estamos hablando de ayer, para el juego... Yo lo hubiese comentado, dije... El Sporting perdió un referente con el 9, que se sintió mucho más cómodo el Oviedo, al sacar a Cristo, yo incluso hubiese sacado al otro euro, Samir Ivanovic, que es un 9 mucho más... Más que, batallador. Más batallador, más, más complicado. Ese chaval hizo lo bien, marcó, o tuvo una racha que marcó 3-4 goles del tirón y volvió a desaparecer de las convocatorias. Pero son cosas que nos tendrá que explicar Miguel Ángel Ramírez. Bueno, a mí no. Supongo que Alejandro Iragorri tendrá que explicarle. Claro. No lo sé, pero bueno, confían en él. Parece que es un grandísimo entrenador, no lo sé. A mí yo tengo bastantes dudas, entonces, bueno, en ese sentido... Hombre, lo que da es mucho juego. Las ruedas de prensa de él son... Dan mucho juego. Yo creo que le pierde muchas veces la boca y la forma. Yo lo que no entiendo... No se impactará a nadie. Persona muy educada en ese sentido, pero creo que a veces... Sí. Las palabras que dice son incongruentes. Es suave las declaraciones, pero se está pasando cuatro pueblos con Abelardo. Piraña. Y yo no sé por qué todavía no le pararon los pies. La gente del Sporting, oye, estás metiéndote con un buque insignia que si no es gracias a este señor, cuando ascendió el Sporting, si no gracias a este señor a lo mejor estábamos en otra situación te estás pasando cuatro pueblos. Y es que lo menciona una rueda de prensa yo por ejemplo que estoy aquí casi todas las semanas, que lo sabe Juan, yo por ejemplo es una cosa que lo estoy comentando y diciendo. Por ejemplo, está diciendo de que se le metieron 5 Granada. Sí, hacía referencia muchas veces. Yo aquí lo comenté, dije. Y con Abelardo fuimos a Miranda y empatamos a 1. Y contigo en el Molinón, en Mirandés nos metió 4. Espera, Joaquín, sí, una cosa. Sí. ¿Me estás diciendo tú que el Sporting no es un club profesional? Sí, sí, es un club profesional. ¿Y por qué dice este fenómeno el otro día que es un club amateur? No lo sé, pero por eso digo que... Habrá que preguntárselo a él, es muy heavy. Que la estructura que era amateur. La estructura es amateur y Mareo, ¿de dónde sale? ¿Del Ceares o del Arenal? Y lo hablábamos antes. Bueno, por Dios. Yo es que, a ver, yo cuando veo las ruedas de prensa de él, la verdad que me da mucho juego y me río mucho y tal.
pero digo, ¿este tío que fumó? No, no, pero yo no me río, a mí me ofende un poco. Porque no, no, creo que esas cosas, es una falta de respeto. Totalmente. O sea, no, al club, no, a su antecesor. No, que la gente del Sporting, sí, que es tonta. Sí. Viene a hacerte tonto. Mira, porque... a mí, por ejemplo, el otro día lo comenté aquí la semana anterior, el programa del Sporting, lo conocí con Pablo. Se lo dije a Pablo, de Mario Ramírez, el otro día también. Yo, por ejemplo, dice que tenemos que estar orgullosos. Tanto Tino como yo, que somos más mayores y mucha gente joven, dije yo, orgulloso de que Sporting esté 18º en segunda división, cuando yo he estado en las dos finales de Copa del Rey, he estado en Estambul, he estado en Colonia viendo el Sporting en competiciones europeas, he viajado con el Sporting, he visto cuando el Sporting que quedaba con Ciriaco Cano, que para mí fue uno de los mejores entrenadores del Sporting, quedaba octavo en primera división, el Molinón, aquello era un clamor de pitos de la de Chanquitín, yo muchas veces lo tengo amistad con Joaquín, Y todavía lo veo cada poco y solemos hablar bastante. Y son cosas que lo comentaba, dije, joder, y me lo decía él. Ahora mismo, por cuatro cosas que haces, tienes el público todo entregado. Y sí, nosotros, en la época buena del Sporting, quedabas octavo y el Molinón aquello, sí, Silvano, era una pañolada, era una afición. Es que ahora... Y ahora este señor me viene a decir a mí una serie de cosas, dices, que te estás hablando de una historia de un club que es de 1905, entonces me parece en ese sentido, muchas veces yo le estoy dando caña. Hay gente aquí, compañeros que vienen del Sporting, que están tal, yo, oye, que están a favor de él. Yo no dije, bien claro, yo quiero que la próxima temporada gane los primeros 30 partidos. No me vale ya. Joaquín, yo prefiero lo comedido que es el Cervera, que habla cuatro palabras y define, no, es que si le preguntan eso y eso. Que la abundancia de retoría que tiene este señor que habla, que viví tantos años en México, te puedo decir que... debería explicar qué es higiene de vestuario. Bueno, sí, pero bueno. ¿Por qué cambió el portero? Por higiene de vestuario. Sí, pero ya está, punto pelota. Sí, pero ya se acabó la comedia. ¿Qué es higiene? Hay que estudiarlo. Pregúntelo a él. En la siguiente rueda de prensa, pregúntelo. No, y te deja de tarea. No pueden coger papilomas en los pies. Te lo deja de tarea. Pero quiero decir yo que muchas veces la manera de expresarse del entrenador del Gijón, Sporting. No, si se expresa muy bien, ¿eh? Se expresa de lujo. Pero que le sobra el 85% de la retórica. Sí. Bueno, vamos a dejar a Ramírez, o las palabras de Ramírez, que no las decisiones. En la primera parte, el Oviedo encontró una autopista por la banda izquierda con Bretones. Subía cuantas veces quería, nadie le frenaba. El balón del Golden Bridge lo centra con toda tranquilidad. No le da tiempo a echar un piti de la que está centrando. Quiero decir, el Oviedo y Peco... Piraña, de poco ambicioso en esos minutos, que tiene al Sporting un poquito contra las cuerdas. Previamente Moro tiene una internada por su lado, que se equivoca, si la da atrás, tenían Rich completamente solo. Ahí lo veo, peca un poco de... Fue los mejores 25 minutos del Oviedo en todo el partido, luego ya fue un partido de nada, muy anguardiado, muy descafinado, lo que dijo Joaquín. Pero el Oviedo, si hubiera apretado un poquitín el acelerador, a lo mejor pues podías haber conseguido el segundo gol y irte al descanso con un poquitín más de tranquilidad. Pero date cuenta, Piraña, que es muy difícil. En un partido de esos, la situación anímica de los jugadores es distinta a otro partido cualquiera. Y el Oviedo creo que tuvo esa rachita, que fue lo único bueno, y se acabó. Y el Gijón tuvo otra racha y se acabó. Yo estuve viendo posesión y todo, 55 Gijón, en 44... y pico el Oviedo, o sea, no había tanta diferencia de posesión de balón. Yo creo que se equivocó bastante. Nos ganasteis en algo, en tarjetas, tres vosotros y dos nosotros. Menos mal que ganamos en algo. Yo creo que se equivocó Miguel Ángel Ramírez, a lo mejor lo comentaba cuando... A mí lo primero, no me gusta jugar en casa, en segunda división, con tres centrales, es una idea que no me gusta, por mucho que los laterales sean ofensivos. Y sobre todo, creo que se demostró en la segunda parte cuando puso a los jugadores en su sitio. Varán no es interior zurdo, Varán es medio centro y es uno de los mejores jugadores que tiene el Sporting, un futuro impresionante. Entonces yo creo que se equivocan a la hora de leer el partido, poner a Varán de interior zurdo en la banda izquierda. Obviamente estaba con Bretones y Bretones hizo con él lo que quiso. Cuando reajustó el equipo y sacó dos extremos,
creo que Bretones ya dejó de ya subir. Cuidaba más su... el Oviedo la segunda parte prácticamente lo anuló. Quitaste un central, una defensa de 5, empezaste a jugar un 4-4-2 creo que el Sporting ahí... Independientemente, Juan Otero no le hizo las coberturas a Guille Rosas en muchas ocasiones. Sí, pero bueno, pero, no, creo no, que pero bueno, tipo... pero no las hizo porque el posicionamiento táctico era distinto, que es uno de los graves defectos tácticos que tiene Miguel Ángel Ramírez. Y que yo creo que el Oviedo no lo aprovechó, porque el Oviedo fue a no perder el partido, a aguantar, y sabía, el Oviedo, Cervera sabía que iba a tener las bandas y aprovechó su momento. Y espera un momento, que, perdón. Antes del gol tuvisteis tres internadas fue a la cuarta. Sí, o sea, que yo creo que eso estaba todo, creo que bien planteado por parte de Cervera, porque el Sporting se sabe cómo juega. Porque tácticamente Pedro Ibarán, cuando no tienes el balón, o sea, cuando tienes el balón crea superioridad, entonces atacas, está muy bien. Sí. Pero a la hora de defender, sobre todo cuando metes a los laterales atrás del todo, lógicamente el medio campo o los delanteros tienen que bascular. Y ni Juan Otero ni Yuca les mandó bascular y ni Pedro ni Barán se iban a las bandas. Por tanto, en autopista. En efecto. Fíjate que algo que yo eché de menos, que nunca pensé decirlo, que llegaría a decirlo, pero yo eché de menos a Viti. O sea, en un partido como el de Gijón, jugadores de esa velocidad, por eso digo, con la velocidad de él, aunque no concreta, pero llega y desborda. Y en esos partidos como el de Gijón, Viti se sale, porque es el partido de él. Pero si hubiera jugado Viti, Cote no hubiera centrado 3-4 balones claros como centró solo. Las centró ahí, hostia, si te la cogen, te la engatillan. Y Cote... Y un tío que tiene un guante en el pie, no, un maizón, ¿entiendes? Claro. Entonces, claro, si está Viti ahí, Viti le presiona, le cierra, se tira encima de él y es más difícil de entrar. Lo critico mucho, pero lo eché de menos. Claro. Bueno, en la segunda parte el Sporting empuja, trata de arrinconar al Oviedo, pero el peligro se traduce básicamente en un tiro lejano de Pedro Díaz, muy fuerte, pero muy centrado. Ocasiones, no hay más. Fue la que sacó Tomeu Nadal y pocas más. Luego sí es verdad que ellas tienen una de Juan Otero que pasa rozando el... que creo que le pega mal. Y pasa rozando el palo, el larguero, el palo. Y ya no hay más. Luego ya todo centrocampismo. Como comentamos al principio, fueron a no perder ninguno de los dos. O sea, el Sporting debería sacar un punto y el Oviedo, ¿qué más quiere que no perder? Las opciones... Pero entonces, nosotros fuimos a ganar porque estábamos pendientes de entrar en playoff. Y estábamos ahí entre Pinto y Valdemoro y quedamos en Valdemoro. Efectivamente. Pero lo de la gente del playoff... Comienzo por la parte sportingista. Para el año que viene, este año creo sinceramente que han fracasado los dos equipos, el Oviedo y el Sporting, en las pretensiones iniciales. Para el año que viene, ¿borrón y cuenta nueva con los mexicanos? O yo le doy, de momento, ya más lo dije la semana pasada. ¿Limpieza total puntuales? Yo creo que tiene que haber una coherencia, porque yo todavía a día de hoy estoy esperando que el director deportivo, que pinta tanto como yo, salga una rueda de prensa a decir una serie de cosas. Yo creo que la temporada total, de la primera temporada del Grupo Orlegui, bueno, no son palabras mías, lo acaba de decir Alejandro Iragorri, es fracaso. Fracaso en el primer equipo y fracaso en el segundo equipo, en una categoría, sobre todo, me parece mucho más fracaso, sobre todo del filial, un equipo profesional, en una categoría amateur, que no consiga el ascenso directo en 30 partidos. Tenía que sacar 12 o 15 puntos al Covadonga. Por eso digo que entonces ya, creo que en ese sentido que es fracaso total, lo único que espero que hagan las cosas con coherencia y que no nos vendan humo, que llevamos bastantes años con gente que nos vendían humo. Entonces, bueno, yo de estos mexicanos no lo sé, todo muy bonito, muy guapo, ahora la escuela élite, toda esa serie de cosas. Sí. En 2 o 3 años vamos a estar en Champions como el Arsenal. Sí, sí. Entonces, miedo me da. Aquí creo que también lo visteis vosotros con el grupo Carso, que en 4 o 5 años el Oviedo está en primera. En Champions. Y sigue el Oviedo donde estamos. Entonces, yo tengo miedo. Correcto. Tino, ¿limpia total o refuerzos puntuales? Yo tengo, hoy por hoy, a pesar de que critico mucho, tienen mi total confianza si hacen las cosas bien. Claro. Miguel Ángel Ramírez, ojalá esté muchos años en el Sporting.
Porque será señal de que el Sporting está arriba. Si está muchos años, es que el Sporting va a estar arriba. Como siga por este camino, no. O sea, no empieza la temporada, ¿no? O no debería empezar la temporada, ¿no? Pero bueno, yo cuando llegó el grupo Orlegui, comentamos, dije, bueno, esto, bueno, pues es un proyecto a medio plazo, nunca a corto plazo, a medio plazo, dijimos, 2, 3, 4 años. Sí. Y si vienen diciendo, oye, vamos a empezar a sentar bases, dentro de 3 o 4 años ya vais a ver la mejora, ya vamos... Pero, ¿qué pasa? Que llegan y ya empiezan a hablar, ya suben los abonos ya porque vais a tener una temporada magnífica y vamos a estar peleando por subir o por lo menos para meternos en el playoff. Y ya no solo después de que uno de los mejores valores que tiene el Sporting, que era su entrenador, le dice en enero o febrero, oiga, no da. Necesito que esto, así, pues por una cuestión testicular, sí, pues marcha a la calle. Y aún diciendo, y aún sigue diciendo que el objetivo del Sporting es el playoff. Sí, hasta hace 2 o 3 jornadas. Por Dios, pero es que no veía el fútbol esta gente. El director deportivo, como dice Joaquín, no pinta nada, es como si estamos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Quién hace los fichajes? El señor presidente. Pues bueno, pues gestionará muy bien y tal, pero el fútbol mexicano, y Tony lo sabe bien, es muy distinto del fútbol europeo y sobre todo de una segunda... Que no tenga calidad. No, es totalmente distinto. El fútbol de México es distinto. O sea, tiene muy buenos jugadores que juegan en cualquier liga, pueden jugar en cualquier liga, pero es distinto, o sea, es un fútbol distinto. Paso la pregunta para Tony Piraña, para el año que viene. Pero, Montín, omitiste una cosa, Tino. Es que no me dio tiempo, a lo mejor. No, omitiste de que estos... Como vinieron con la pasta, se cargaron a gente sportinguista dentro del club, ¿eh? Y para traer a sus coleguillas o a... También es normal. Bueno, también sí, es normal. Pero yo solo entiendo. Pero tú puedes cargarte a alguien que no te haya dado un rendimiento. Sí. ¿Eh? Pero un tío que te respondió siempre, antes de cargártelo, tío. Bueno, eso tenemos experiencia de los dos equipos, y perdona que con los médicos. Sí, que, bueno, por ejemplo, sí, con los médicos, creo que tienen que ser correctos, que si tú no lo quieres, pero que acabe la temporada, sí, y por lo menos... Sí. Yo lo publiqué, yo lo dije. Conozco bien a Manolo de muchos años, además nos tocó convivir mucho tiempo, y yo, para mí, es lo lógico, lo real. Déjalo acabar la campaña. Deja que acabe la campaña. Claro. Y cuando acabe la campaña, vamos a estructurar la parte médica y tal, pero lo que hicieron es desastroso. Para acabar, Piraña y Tony, ¿refuerzos puntuales o...? Cuidado que hay muchos jugadores que ya han dicho, Koba, hoy aparece publicado que se va, Vallejo... No, claro. Es que Koba no es nuestro. Cámaras ahí dice que quiere un equipo con aspiraciones. Vale, que fiche por el Español, que descendió ayer. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Yo, los que no estén a gusto, que al marchar cierran la puerta. Pero así de claro, o sea, tú, si el Oviedo no te va a dar un proyecto que a lo mejor te trae un organigrama, ya un esqueleto prácticamente lo hay, habrá que fichar otro portero, habrá que fichar cosas puntuales. Sí. Oye, que quedas el octavo, el noveno, el décimo, joder, estás ahí, sí, no para entrar para ascenso directo, pero bueno, un equipo con aspiraciones. ¿Qué aspiraciones te va a dar a ti el... ¿Quién? ¿El Mirandés? ¿Eh? Sí. Nada, yo, que no yo, entiendo, yo opino igual. O sea, yo creo que la gente que ya hace declaraciones de que se quiere ir, mejor que se vaya. O sea, no esperar a negociar. Si lo que quieren es negociar y aumentar el monumento de cobrar, eso ya es otra cosa. De hecho, voy más allá. Sí. Yo, estos dos partidos que quedan, saco a Mangel, a Yayo, a quien sea, a Javi Mier. No, y hay buena cantera. En los dos equipos hay buena cantera. Oviedo tiene una cantera estupenda. Bueno, pues llegamos así al final. Veían las imágenes antes de los aficionados, los ovidistas desplazándose a Gijón, los sportingistas recibiendo el autobús del Oviedo. No hubo que lamentar ningún incidente, que se sepa, no hubo que lamentar absolutamente nada, más allá de los lógicos cruces verbales que se dan, que incluso prestan y desahogan. El partido volvió a ser de guante blanco y las dos aficiones, bueno, pues está visto que las dos se comportan a la altura, sin falta de tener que ir 2 horas antes de llegar, salir por la mañana para un partido que se juega por la tarde, bueno, y todas esas cosas. Para el año que viene más,
Joaquín, bueno, Tino. Bueno, pues. Ahí nos vemos. Ahí se verán. Sí. Ustedes. Piraña, Tony, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a ustedes. Gracias. Y ahora nos vamos, pero continuamos, porque esto no para en esta jornada del post-derby. Hasta ahora mismo. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea ha patrocinado esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, patrocina esta sección. Estamos en Río Caudal 4 y 20, Avenida de Galicia 40 y Río Deva 15, Oviedo. Bueno, pues continuamos, porque hay más liga, hay más fútbol, hay más vida, más allá del derbi. Y el próximo rival de los azules es el Racing de Santander, un equipo de los que a priori podría parecer cenicienta, de los que dices, este anda para bajar. Y anduvo durante buena parte de la temporada para bajar. Fichó José Alberto, un entrenador de aquí, de Asturias, y tiró hacia arriba, y no con grandes estrellas. Marco, el Racing, que bueno, salvó. El Racing se salvó ayer, matemáticamente, 51 puntos después de ganar a Eibar, con el ovetense José Alberto dirigiendo, creo que números de casi de playoff desde que llegó José Alberto, es decir, un equipo pues hecho a base de creo que de manija de entrenador, ¿no? Sí. Es decir, con muchos exoviedistas en su plantilla, ¿no? Empezó con dos a principio de temporada, con Pombo y con Matius, y en diciembre pues la sorpresa de que Sangali deja el Real Oviedo y se incorpora al Racing de Santander. Sí, ¿cómo juega el Racing? ¿Qué Racing nos vamos bueno, a pues es un equipo, muy correoso, es un equipo que a veces tiene un bloque incluso muy alto, ¿no? Es decir, un equipo que intenta ir a por los partidos, metiéndole mucha velocidad. Tiene a Íñigo Vicente, que es el mejor futbolista del equipo, es decir, 7 goles, 7 asistencias. Está en un momento importante. Pombo, 4 goles, 1 asistencia. Es decir, Matius, es decir, están en un momento muy importante, un portero del Bilbao como Joaquín, suele jugar con un 4-2-3-1, gente muy rápida por banda, en la que Sangali no fue capaz de hacerse con la titularidad, pero sí participa en el Racing en muchos minutos, y bueno, pues al final, que se haya salvado a falta de dos jornadas, cuando estuvo mucho tiempo metido en descenso, pues es que el trabajo de José Alberto ha dado sus frutos. Claro. Si hay que dejar alguno allí en la playa pues de Sardinero. Nada, Íñigo Vicente, que creo que sí, ¿no? Ahora mismo es el futbolista más desequilibrante que tiene el Racing de Santander. Claro. Oye, a priori tendría que ser buen partido. Quiero decir, ninguno de los dos se juega nada. No entra ni en horario unificado, porque ninguno de los dos se está jugando nada. Sí, además cambiaron el horario, metieron un horario de domingo 4:15 de la tarde, pero bueno, al final el fútbol te estás jugando el poder tener más dinero para fichar el año que viene, ¿no? Es decir, ya tienes un porqué. Es decir, otro porqué es agradar a tu gente, hacer los números posibles, que nos quede ese mal regusto de que no hicimos los puntos necesarios al principio de temporada, que nos pudieran dar esa opción de pelear hasta el último día en que fuéramos a Levante y poder meternos en playoff, pero así es el fútbol, ¿no? Es decir, todos los partidos tienen que demostrar a los futbolistas que valen para Álvaro Cervera, que valen para el Real Oviedo, y entonces yo creo que ya mejor que eso no puede haber cartel para el partido del domingo. Claro. Te quise entender, Pombo, 4 goles, 1 asistencia. Pombo, el año pasado, aquí no brilló. Pombo es de esos jugadores que dices, si te hubieses centrado, qué bueno serías. Claro, es un futbolista intermitente, ¿no? Pero es ese futbolista que al final necesitas darle mucho cariño. Necesitas darle muchos minutos. Con muchos minutos es un futbolista importante, lo demostró en el Zaragoza. Tiene una conducción muy explosiva, tiene un buen disparo. Pero a veces son de esos futbolistas que, como tengas más de uno en el equipo, te hacen la puñeta de,
de que tenga que jugar, ¿no? Entonces, yo creo que en el Oviedo no se le dio la suficiente oportunidad, o él, cuando entró, no cogió esos minutos de oxígeno, claro, y decir al entrenador, oye, dame más minutos para jugar y para poder demostrar más cosas, ¿no? Es decir, el año pasado, pues en aquí, entre Johnny Montiel, Borja, Pombo, es decir, futbolistas de un carácter y de unas similitudes muy parecidas, pues al final era difícil que todos tuviesen minutos porque el Cuco quería que gente que, claro, trabajase, claro, y a veces jugar con ese perfil pues te llevaba a un desajuste defensivo en el equipo. Así es. Bueno, pues entonces, sábado, no, domingo. Domingo, 4:15 de la tarde para despedirse ante la afición. ¿Optarías, en este caso no vamos a hablar del Racing, sino del Oviedo, por dar oportunidades a Yayo, a Masca, a toda esta gente? No, no. Yo optaría por al Masca sí le daría la oportunidad, porque al final es un futbolista que cuentas que creo que le quieren renovar para tenerlo en el primer equipo el año que viene, pues sí. Pero no dar oportunidades por darlas, ¿no? Es decir, yo tengo que ir a ganar el partido, tengo que agradar a la afición. Es decir, además es un rival que digamos que no es amigo nuestro, ¿no? Tira más para el equipo, sí, de 28 kilómetros nuestros. Entonces, yo necesito ganar y necesito que el Tartier sea un fortín. Sí. Sea un fortín y que no nos pase lo que nos pasó a principios de temporada, que regalamos muchísimos puntos, sí, en el Tartiere, sí, y ahí estamos donde estamos. Claro. Bueno, pues Marco, muchísimas gracias, gracias por hacer este análisis del Racing de Santander. Próximo rival de los azules, domingo, 4:15 de la tarde, en el Municipal Obetense, en el Carlos Tartiere. Llegamos así al final de este programa, que ya han visto, con amplia representación de ambos equipos, del Oviedo, del Sporting, del Oviedo en ese derbi, que al final, bueno, pues acabó con empate a 1. Gracias por su atención. Gracias también al doctor Varela, que nos pasó esa foto del penalti famoso, ¿no? Sobre el que han corrido ríos de tinta, como decíamos antes, porque de algo hay que hablar, porque el partido no dio para mucho más. Volvemos la próxima semana, como todos los lunes, aquí en el Juego de Dos, equipo y afición. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, ha patrocinado esta sección. Estamos en Río Caudal y Avenida de Galicia, Oviedo.